room. We will get started here on time. Good morning, to all. Greetings from Parlamericas. Greetings from a ridiculously cold Hello, good Ottawa. morning. Good morning. Good morning. Yes, I'm going to say it's a ridiculously cold Ottawa. But there you have it. That is nature, and that is Ottawa right now. I hope in all of your countries it is beautiful and lovely today. We're so grateful to have you here with us. Colleagues, before we get started, I just want to remind everyone that there is interpretation. Okay, we have interpretation today in English, Spanish, and Portuguese. And so please select the interpretation of your choice. Hola, buen día, colegas. Mira, tenemos interpretación, entonces puede escoger el idioma que ustedes quieren utilizar. Buen día. Para nuestros colegas brasileños, podemos utilizar interpretación. Escoge tu idioma. Tenemos interpretación en español, portugués y inglés. Perfect. So that is done. Hopefully, this means everybody is listening in the language of their choice. And we will move now right into our agenda. This is a wonderful day today, colleagues, to discuss artificial intelligence and its effect on labor. We're so grateful to have with us here today, who will be chairing our meeting for the day, Senator Kenneth Pugh from Chile. He will be our chair for the meeting, co-chair of the Parlamericas Digital Caucus. But before we get started with the meeting, we do have some opening remarks on behalf of Parlamerica. So first, I would like to invite Senator Javier Macaya from Chile. He is the president of the Parlamerica's Open Parliament Network and co-chair of this digital caucus. Senator Macaya, I would like to pass the floor to you, please, to give us some opening remarks for today's session. Muchas gracias, Alicia. Quería, bueno, darles la bienvenida a este segundo diálogo virtual de alto nivel de la bancada digital de Parlamérica, que se denomina El futuro del trabajo y los derechos laborales. A ver, brevemente, saludar además protocolarmente a la senadora Lisa Howard, de Santa Lucía, que es la vicepresidenta de la red por el Caribe, la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlamérica. Mis disculpas si he pronunciado mal su nombre. Por cierto, al senador también Kenneth Pugh, que es de mi país, colega nuestro en el Senado de Chile, copresidente de la bancada digital de la Red de Parlamento Abierto. Y también a todos los miembros del Comité Ejecutivo de Parlamento Abierto de Parlamérica, que tengo el honor de presidir, e integrantes del Consejo, las parlamentarias y parlamentarios, expertos e invitados que nos acompañan hoy. Entiendo que está Ana Virginia Moreira, que es la directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial del Trabajo. Livia Gómez, que es también, mis disculpas por la pronunciación, especialista de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil. Reciban todos los participantes presentes una cordial bienvenida a este segundo diálogo virtual de alto nivel de la bancada digital de Parlamérica. En esta sesión abordaremos un tema de relevancia a nivel hemisférico en nuestra región, pero sobre todo a nivel global hoy día, que son los desafíos y las oportunidades que se enfrentan hoy por el uso de la inteligencia artificial para el futuro del trabajo. Yo no tengo ninguna duda que en cada uno de los parlamentos en el de Chile ha ocurrido, hemos tenido ya discusiones legislativas a propósito de lo que está impactando en el mercado laboral, las distintas plataformas digitales, el uso de las más comúnmente conocidas Uber, las de pedidos y aplicaciones de comida, de despacho, a domicilio. O sea, tenemos desde la red de Parlamento Abierto hay un desafío bien importante que tiene que ver con impulsar los intercambios de alto nivel, diálogos parlamentarios y acciones coordinadas a nivel regional para continuar legislando, entender cómo se ha legislado en algunos lugares de nuestro hemisferio y de nuestro continente, y avanzando en las prácticas que respondan a las necesidades y las prioridades para la ciudadanía. En ese sentido, durante el séptimo encuentro de la red que tuvimos acá en Chile precisamente el año pasado, los parlamentarios que participamos en esa actividad resaltamos que si bien la digitalización y todas las innovaciones tecnológicas entrañan un potencial gigantesco para fomentar el bienestar social y la prosperidad, también hay riesgos y desafíos que se tienen que tener en cuenta para la convivencia pacífica y la gobernanza democrática. Y en ese sentido,
la creación de la bancada digital de Panamérica, que está copresidida hoy día por un tremendo senador que tiene Chile, que es el senador Kenneth Pugh, surge de esa necesidad imperiosa de establecer espacios de intercambio y diálogo entre colegas de la región para abordar las necesidades de esta era digital de manera ética y avanzada. O sea, el senador Pugh, yo lo pongo de relieve porque ha participado en las discusiones de los proyectos de ley de ciberseguridad, de estrategia, que además que en ámbitos que tienen relación con las situaciones militares, es conocedor de la legislación que hemos tenido en plataformas digitales, y cómo eso va impactando en distintas esferas, en el mercado laboral. O sea, hoy día trabajar desde acá o desde acá donde estamos hoy día, es una realidad que la estamos viviendo precisamente a propósito de este seminario, y es parte de la realidad que tenemos que considerar. Y la inteligencia artificial está transformando de manera muy veloz la naturaleza del trabajo en todos los sectores de la economía. Se estima que un porcentaje muy relevante de los trabajos que han existido en los últimos años, en los últimos 20 años, van a tener modificaciones sustanciales en el futuro. Y eso implica desafíos, porque no podemos avanzar hacia un territorio de avances digitales que tiene consideraciones positivas para el mundo, pero eso no puede tener como consecuencia una precarización, un deterioro de las condiciones, también de los trabajadores, de los seres humanos que hay detrás también de todo este trabajo. La inteligencia artificial está transformando rápidamente la naturaleza del trabajo en todos los sectores de la economía. Y la automatización, si bien tiene aparejada muchas veces mayor eficiencia, productividad, innovación, resultados más rápidos para el lugar de trabajo, para las empresas, y permite centrarse a los trabajadores también, en otras áreas que tenemos que ser capaces de generarle un valor añadido. Que tener trabajadores ocupando menos tiempo de su jornada laboral, en cosas que son, quizás áridas, y que puede hacer de mejor ma manera la inteligencia artificial más rápido, pero potenciar la creatividad, tener la capacidad de dotar a los empleos de mayor flexibilidad. El teletrabajo también llegó para quedarse, y eso va acompañado de desafíos bien importantes en términos de calidad de vida de la gente. Por eso, tenemos muchos desafíos significativos, particularmente uno de los que se va a enfrentar o se va a conversar hoy día en este seminario, tiene que ver con los desafíos del mercado laboral a medida que las máquinas y los algoritmos asumen tareas que son previamente realizadas por humanos. Por cierto que existe el riesgo de desplazamiento laboral, pérdida de empleo, particularmente para todos aquellos trabajadores de mediana y baja cualificación. Y eso, no hay ninguna duda, es uno de los riesgos que lleva aparejado. Puede llevar aparejado, discriminaciones, y particularmente en aquellos trabajos y empleos que tienen menos calificación. Estamos hablando de personas más vulnerables, y eso también puede, acentuar desigualdades, en nuestra sociedad. Por eso, quiero solamente ir cerrando con los dos puntos, dentro de los puntos mencionados, que se van a mencionar como potenciales desafíos de la inteligencia artificial en este seminario. Hay uno que ha sido elaborado por Cloud Artificial Intelligence, que es una asistencia de inteligencia artificial que va más allá de ser un simple chatbot, que son asistentes de inteligencia artificial que ya son capaces de manejar diálogos, conversaciones complejas, además de contar con capacidades de aprendizaje en las versiones de pago. Yo creo que algunos de ustedes, quizás los que están más habituados a viajar en avión, les toca muchas veces chatear, incluso por WhatsApp, que se introducen en las aerolíneas hoy día, conversaciones con asistentes digitales que son de una asombrosa capacidad de generar respuesta e identificación de con quién se está conversando, y que hacen muchas veces innecesaria la interacción humana, y lo hace, por cierto, más eficiente. Así que tenemos desafíos, vamos a tener hoy día el honor de escuchar a muchos especialistas de organismos internacionales que compartirán información pertinente sobre estos temas, además de cuestiones éticas, legales. La implementación de la inteligencia artificial también plantea desafíos en lo que significa la capacitación, la adaptación de la fuerza laboral, y en eso Panamérica y nuestros congresos tienen mucho que decir. Es crucial que los gobiernos, las empresas, las instituciones educativas trabajen en conjunto para desarrollar programas de capacitación y, sobre todo, de reconversión. Trabajadores que hoy día hacen trabajos que van a ser reemplazados
tenemos un desafío gigantesco de ver cómo los reconvertimos, cómo los dotamos de otras necesidades que se vayan abriendo con la inteligencia artificial para que no tengamos un impacto tan significativo en este riesgo que hay, que no solamente que algunos trabajos desaparezcan, sobre todo los más precarios, sino que desde esa perspectiva también aumentemos la desigualdad. Y por eso, para garantizar que la adopción de la inteligencia artificial en el futuro laboral se realice de manera justa, transparente, protegiendo los derechos de los trabajadores y promoviendo igualdad de oportunidades, Parlamérica tiene un desafío y tiene una necesidad de que este sea parte de nuestra agenda. Se requiere acción política colaborativa, los gobiernos tienen que trabajar con la sociedad civil, con las empresas, con los sindicatos, con en general con todos los ámbitos de un país para actualizar los marcos regulatorios y adaptarlos a los desafíos relacionados con la inteligencia artificial. Es crucial también invertir en educación, formación continua, y en eso yo agradezco a quienes van a ejercer de panelistas y espero que este evento de Panamérica aporte al ánimo de seguir participando en estos espacios son de iniciativa Panamérica, que no necesariamente son espacios presenciales. Tuvimos un tremendo encuentro el Consejo la semana pasada en Washington, que fue muy importante desde la perspectiva de cómo vamos institucionalizando nuestra relación y nuestra fuerza como el bloque de comunicación, de coordinación de los parlamentos de la América. Y por eso yo no tengo ninguna duda que este tipo de seminarios también aportan en esa misma dirección de lo que tiene que hacer la interacción a través de la coordinación de Panamérica en los temas más desafiantes que supone el siglo XXI. Y por cierto, la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral es uno de esos. Así que sea todo un éxito y agradecerle a Panamérica por esta iniciativa. Thank you so much, Senator Macaya, for those wonderful opening remarks to help frame our discussions for today. I would next like to invite Senator Lisa Jawahir from St. Lucia. She's the Vice President for Pan-America's Parliamentary Network for Gender Equality, and here representing the Caribbean. Senator Jawahir, I pass the floor to you to give us some opening remarks. Thank you. Thank you so much, Alicia. It is certainly very warm and sunny in St. Lucia. We welcome you to come back anytime. I know you might be very jealous of our weather right now. I want to say a special good morning to Senator Javier Macaya, President of the Pan-Americas Open Parliament Network, Senator Kenneth Pugh, Co-Chair of the Digital Caucus of the Pan-Americas Open Parliament Network, and Chair of today's meeting. Also, representatives of Pan-America's Board of Directors, Executive Committees of Pan-America's Parliamentary Networks, distinguished parliamentary colleagues, staff, panelists, other guests in attendance. I want to say a special good morning to you. It is my pleasure to offer these very brief remarks. I know we have a very interesting and packed program this morning on the future of work and labor rights, challenges and opportunities of artificial intelligence. This topic is trending heavily in a small Caribbean island like ours in St. Lucia, 238 square miles, only 185,000 people. And every time there's a conversation about introducing new technology to make government services easily accessible, there seems to be a lot of hesitation and a lot of fear because people are really concerned about if they will lose their jobs. And for us as parliamentarians, we know that it is very important for us to assess these challenges that impact the people that we serve. And we must be able to use this information to guide the policies that we make, especially when we head to parliament. We know that responding to these digital transformation initiatives globally is not going to slow down. And so because of this rapid rate, sometimes it can be difficult for our people to be able to adapt, especially women who only make up about 29% of these technical jobs, especially in St. Lucia. And for the benefit of today's session and the different dialogues that will continuously be held, we certainly have an opportunity to learn from each other, to engage with each other, and different experts on artificial intelligence, the pros and cons, what we can use, and what we need to be mindful of as we prepare, special background data that will help us make our work easier. And the labor market dimension
It's very important for us to consider, knowing that some of our countries are facing significant cost increases in how they survive. And, us as decision makers, we have to work to be able to support these populations. Yes, we are able to pass various policies that would ensure that they have a little more money in their pocket, but people are always very concerned about how they're able to sustain their families and referring to jobs. And we must understand how artificial intelligence can expand our opportunities for our citizens and the tangible impacts that they can have on their individual lives. But if we do not understand the challenges, we won't be able to be successful in how we apply various perspectives, and particularly a gender perspective, which is my role to speak on very briefly this morning. And just a few points that I would like for us all to understand as we continue this morning's session. The research has shown that women represent only about 29% of science and research and development positions globally. And current AI tools often perpetuate or even amplify the human structural and social biases. This means that our women are currently benefiting less from the expansion of the sector, and the outputs can actually cause further harm to equality efforts. Studies also show us that the share of women globally whose jobs will potentially be affected by automation through AI is more than double that of men. But that our policy and regulatory choices are what will determine if this technology supports or diminishes the efforts of our women, and if it will indeed replace their roles. It is therefore very important that we consciously consider these realities as we navigate the complexities of AI, and that we don't further risk enhancing or widening the inequality gap. But if we focus on inclusion and equality as we make decisions on AI, we can harness some positive and transformative benefits of that technology. And so I just want to wish everyone this morning a very successful engagement as we discuss this very important and critical space in our era. And I am certainly looking forward to any best practices that any of our other parliamentarians or the experts on the live this morning have to share that a small island like ours can take into consideration. Thank you. Thank you so much, Senator Jawa here, and in particular for reminding us all, because parliamentarians' job is to look out for the well-being of all citizens. Women make up more than 50% of those citizens, so being conscious and mindful of how the impact of these technologies are affecting women is so important. Colleagues, before we move into me passing the floor and giving all of the heavy lifting and work to Senator Pugh here as the chair of the meeting, I have the great pleasure to ask you to please turn on your cameras. Look, I wish we could be in person, but we're using technology today, but that does not prevent us from feeling a sense of community. If you would join me with turning on your cameras, we will have a nice group photo to remind us all of this morning session. So, few more moments here, please, colleagues. Join us, join us. You're all welcome to join us in this photo. Turn on your cameras, smile. We are together across the hemisphere, North, South, Central America, the Caribbean, cold, cold Canada. Here we are. I am smiling. It will be a colleague who takes the pictures and who lets us know when we're done. I can keep chatting with a smile, Thank though. you, Alicia. We are done. We are good. Thank you, everyone, for that. Look, I do sincerely appreciate having you all here with us today. Senator Pugh, I'm passing the floor to you, sir, as the chair of today's meeting. As co-chair of the Digital Caucus, I leave you it all in your capable hands, but I'm here to support if you need me. Muchas gracias, Alicia. Un gran saludo a todos los colegas parlamentarios. Hoy estamos reunidos con una sesión que nos convoca con un tema relevante. Algunos están tomando desayuno y otros están almorzando. Tenemos cuatro husos horarios distintos, cuatro horas distintas, pero la tecnología hoy nos permite trabajar. Quiero primero agradecer las palabras del presidente Javier Macaya, senador con el que compartimos muchos ideales y trabajamos juntos. También de la senadora Lisa Chavir,
Que ya se ha expresado y ha puesto muy en claro uno de los problemas grandes que tenemos en enfrentar este nuevo mundo digital, esa tremenda brecha de género de mujeres en tecnologías digitales. Si entramos a escarbar un poco más al fondo, programadoras especializadas, menos de un 15%, expertas en ciberseguridad, menos de un 12%. Esa brecha es gigantesca. Yo quiero reconocer desde ya el gran esfuerzo que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO y también la OCDE para sacar adelante un interesantísimo estudio que espero puedan ustedes leer. Los efectos de la inteligencia artificial en la vida laboral de las mujeres. Ese está disponible en el sitio web del BID, lo van a poder escuchar. Tenemos hoy dos excelentes panelistas. Ana Virginia Moreira Gómez, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial del Trabajo. Y también a Livia Gouveia Gómez, especialista en la visión de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil. Estoy seguro que ella va a citar el informe que yo les he comentado. La tecnología digital avanza cada vez más rápido. Hace unos años atrás estábamos preocupados de la transformación digital, cómo las plataformas iban a empezar a afectar el empleo. En Chile avanzamos para regular las plataformas, las aplicaciones, de tal forma que todas las partes que corresponden al correcto contrato social entre empleadores y empleados quede bien establecido, queden protegidos por leyes sociales y no un empleo frágil que se puede perder y no queda ninguna asistencia social detrás. Este es un tema de debate para definir cómo queremos comportarnos de forma responsable y ética en este mundo. ¿Qué nos ocurre ahora? Que los tomadores de decisiones dejaron ser un algoritmo predecible o programable. Entramos en un mundo donde la creación, la inteligencia artificial, se ha desconectado de su creador. Y ese quizás es el mayor desafío que tiene que enfrentar la humanidad ahora. Es más, y es casi irónico, los que probablemente primero puedan perder sus empleos son los programadores, porque hoy la inteligencia artificial generativa es capaz de desarrollar código en base al lenguaje natural. El código de computadores no es otra cosa que una forma estructurada de hablar para que la máquina lo pueda entender. Eso, una inteligencia artificial generativa lo hace de forma muy sencilla. Entonces, aquellos que han preparado las máquinas, los códigos, son probablemente los primeros que pueden ser reemplazados. Ese escenario es el que tenemos que estudiar y ver. Porque todas las profesiones del mundo, con esta digitalización avanzada, con esta convergencia digital, van a ser afectadas. Van a ser afectadas porque es imposible ya separar lo físico de lo digital. Y esta nueva sociedad en donde tenemos una parte socio y la otra digital o sociotecnológica es la que tenemos que regular. Grandes desafíos que incluso pueden llegar a afectar nuestra democracia. Si esta inteligencia artificial es usada de forma maligna para atacar, y cuando digo atacar, no solo son ciberataques conducidos por inteligencia artificial, son campañas de desinformación masiva, pueden afectar nuestros procesos electorales y pueden afectar nuestra democracia. Detrás hay máquinas, no hay personas. Quizás uno de los derechos que más nos tenemos que preocupar entonces es aquellos que permiten proteger nuestra democracia. Es el derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión de humanos, es un derecho humano de humanos, no de máquinas, no de inteligencia artificial. Y ahí viene probablemente lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo identificamos a los humanos de las máquinas en estos procesos tan complejos? Porque ya se adelantó, lo dijo el senador Macaya, hay aplicaciones que pareciera que uno estuviera conversando con un humano. Pero bueno, es mejor decir o legislar para que se identifique correctamente y no engañe a la persona. Y sepamos que por último estamos conversando con una inteligencia artificial entrenada que nos va a poder ayudar o asistir, pero que no es un humano. También en aquellas relaciones donde se producen conflictos, las redes sociales, la forma en que se parten enfrentando uno a otro, entender si efectivamente es un humano o no el que está al otro lado. Quienes también van a ser muy afectados en este mundo digital son artistas cuya propiedad intelectual puede ser copiada, puede ser transformada. Y este es un tema no menor. La riqueza de las personas, ese conocimiento que está protegido, tiene que quedar también protegido en este mundo. Hoy probablemente se pueden hacer películas completas con inteligencia artificial generativa, se pueden hacer fotografías, pero tiene que estar destacado, distinguido, que eso fue creado por una máquina, no por una persona, porque tenemos que respetar esa creación humana.
Esto para ir dimensionando que no solo son los trabajos repetitivos, aquellos que se pueden reemplazar, ya se hizo con los algoritmos, hoy cosas que no pensábamos que se podían reemplazar son reemplazables. Todos estamos en riesgo. Alguien podría perfectamente pedir, no sabe que era un parlamentario de inteligencia artificial o que el parlamento no exista porque mejor que tengamos un sistema que decía que es lo mejor. Nuestra democracia entonces está cuestionada, nuestro trabajo parlamentario también. Esos son los desafíos que vamos a enfrentar. Yo quiero decirle que desde Chile llevamos una agenda digital muy intensa. Chile es el país que va más avanzado en digitalización. Tenemos la mayor penetración de Internet, no solo de tecnologías móviles, sobre un 85% en fibra óptica instalada, la segunda o tercera más rápida del mundo en velocidad. Eso lo mide una aplicación Speed Test de una empresa que se llama Ookla. Fuimos recientemente premiados en el Mobile Qualcomm Congress en Barcelona. Chile entonces está desarrollando política pública. ¿Y qué estamos usando de base? La política pública europea. Por ejemplo, en datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Los datos son esenciales, vitales. Tenemos que entender esa nueva relación de esa propiedad privada de las personas que la entregan con un consentimiento para un fin específico. También estamos desarrollando una nueva agencia de ciberseguridad en base al estándar NIS 2, un estándar aprobado también en la Unión Europea y que se está desplegando. Esperamos muy próximamente que esto se convierta en ley. Y cuando digo próximamente, probablemente el próximo mes ya vamos a tener esa ley promulgada. Queremos ofrecer entonces este espacio para compartir ideas, reflexión. Voy a introducir a continuación nuestras dos panelistas. Le vamos a dar 10 minutos a cada una de ellas para que puedan partir preparando este escenario de conversación. Destacar también que tendremos a varias intervenciones de algunos colegas que han decidido participar. Quiero dar los agradecimientos de forma anticipada al honorable senador René Cormier de Canadá, al diputado Jorge Prass de Brasil, a la asambleísta Luzmila Abad de Ecuador, al congresista Carol Paredes de Perú, a la diputada María Eugenia Hernández de México, al miembro de la Asamblea Nacional Kishan Ramskul de Surinam, y también desde Uruguay un amigo, el representante Rodrigo Goñi. Se van a unir también otros expertos como Cecilia Danesi, de Argentina, quien tiene un extraordinario libro, Algoritmo, el Imperio de los Algoritmos, y espero puedan leer, y César Parga, jefe de la sección de Competitividad, de Innovación y Tecnología de la OEA. A continuación, entonces, daremos la palabra a Ana Virginia Moreira Gómez. Ana Virginia Moreira Gómez, desde el 1 de enero de 2024, es la subdirectora general y directora, ella de, momento, si me permiten, es la directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Perú, y eso es en Lima. Además de su rol en la OIT, es profesora titular en la Universidad de Fortaleza, en Brasil, en el programa de posgrado en Derecho Constitucional y en la licenciatura en Derecho. La señora Moreira Gómez tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Federal de Ceará, una maestría en Derecho de la Universidad de Toronto, en Canadá, un doctorado en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y un postdoctorado de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell. En la Universidad de Fortaleza coordinó el Centro de Estudio en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Su trabajo académico se ha centrado en algunos de los temas que también forman parte de la agenda de la OIT: la garantía de las normas internacionales del trabajo, la protección social y el diálogo social. Cabe destacar que ha participado estrechamente con algunas iniciativas en torno al desarrollo de políticas públicas. Dejo con ustedes a Ana Virginia Moreira Gómez. Muchas gracias. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar em português. Bom dia a todos, agradecendo ao Parla Américas pela organização desse evento e saudando o presidente dessa sessão, o senador Kenneth Bach. É um prazer discutir um tema tão relevante e atual. Esse é um diálogo crucial, especialmente agora, quando a inteligência artificial está remodelando as fronteiras do emprego e da qualidade do trabalho em todo o mundo. Eu gostaria que passassem para o próximo slide, por favor. Eu vou apresentar, basear minha apresentação em um relatório da Organização Internacional do Trabalho, que consta do nosso site, ilo.org,
de autoria da Janet Beck, do David Bescond, e que foi publicado em agosto de 2023, sobre inteligência artificial generativa, uma análise global dos efeitos potenciais na quantidade e na qualidade do trabalho. Muito bem, a nossa apresentação, ela busca discutir, e agora eu gostaria que passassem para a próxima, para o próximo slide, por favor. O estudo da OIT, ele mostra como a inteligência artificial pode remodelar o mercado laboral, focando tanto na automação quanto na ampliação de empregos. E revela a necessidade crítica de se compreender essas mudanças para moldar políticas proativas que apoiem transições laborais equitativas e informadas, considerando que a adoção da tecnologia ela é universal. As prováveis ramificações na qualidade do emprego podem ter consequências maiores que os impactos quantitativos, e eu acho que esse é um aspecto muito interessante ressaltado no relatório, tanto no que diz respeito aos novos empregos criados da tecnologia, mas também os efeitos potenciais na intensidade no trabalho, do trabalho e na autonomia quanto à tecnologia é integrada no local de trabalho. Por esta razão, enfatizamos também a necessidade de diálogo social e regulação para apoiar o emprego de qualidade. O nosso foco hoje é entender como a inteligência artificial pode transformar o mercado de trabalho. A análise nesse relatório aborda não só as probabilidades de automação e complementação de empregos, mas também como a qualidade dos empregos será afetada. E é importante frisar, consideramos que a tecnologia deve estar acessível e ser utilizada por todos, mesmo sabendo que novas ocupações surgirão dessa evolução tecnológica. Por favor, pode passar o slide. A metodologia desse estudo, ela, eu acho que nós temos que voltar um slide. Pronto. Muito. Desculpe. Certo, esse é o slide adequado. A metodologia deste estudo, ela se baseia na utilização da classificação ISCO 0.8 de 4 dígitos para tarefas e ocupações, combinada com a modelagem do GPT-4, para estimar a exposição à tecnologia em cada nível de tarefa ocupacional. Essas estimativas são vinculadas às estatísticas oficiais da Organização Internacional do Trabalho, nos permitindo uma visão abrangente e global. Por favor, pode passar o slide. Muito bem. A partir daí, nós podemos observar como as tarefas, como a tecnologia vai afetar diferentes setores. A análise destaca uma exposição significativa à inteligência artificial nos setores de trabalho, de escritório e técnicos, apontando para um futuro onde a inteligência artificial pode complementar as habilidades humanas, particularmente em ocupações de conhecimento intensivo, ao invés de substituir completamente os trabalhadores. Embora primeiros estudos sobre a potencial adoção da inteligência artificial tenham identificado trabalhos de baixa qualificação e repetitivos e rotineiros como aqueles com maior potencial de automação, em que um sistema baseado em computador poderia ser justamente aquele a ser substituído, a literatura mais recente destacou hoje como atividades que têm um
potencial de serem substituídas hoje pela inteligência artificial são aquelas que têm, que já utilizam tarefas cognitivas de uma maior intensidade. O nosso estudo indica que, pelo menos no curto prazo, esta nova onda de automação se concentrará em um grupo diferente de trabalhadores, normalmente associados a trabalhadores de conhecimento. Por favor, pode passar o slide. Interessantemente, o estudo da OIT revela que a maioria dos empregos enfrentará maior complementariedade com a inteligência artificial, especialmente em países de baixa renda, indicando menor exposição ao potencial de automação e sugerindo caminhos para fortalecer o trabalho humano com suporte tecnológico. As descobertas sublinham também variações significativas na exposição à inteligência artificial, com diferenças notáveis entre os países, baseadas em níveis de renda e um impacto desproporcional em ocupações dominadas por mulheres, ressaltando a importância de abordagens políticas sensíveis ao gênero e ao contexto econômico. Por favor, pode passar o slide. Quais são os desafios associados a essa transição laboral? O relatório enfatiza desafios críticos, como a realocação de trabalhadores, garantia de empregos de qualidade e a necessidade de políticas públicas adaptativas que antecipem e moldem o impacto da inteligência artificial, assegurando transições justas e a promoção do trabalho decente, mesmo em economias em rápida transformação. No domínio do trabalho, a economia, a inteligência artificial, ela não é por si só boa nem ruim. E os seus impactos socioeconômicos dependerão, em grande parte, da forma como a sua difusão for gerida. O senador ressaltou que por trás. É difícil, às vezes, saber o que há por trás da inteligência artificial, né? Mas por trás vão existir seres humanos e instituições, e essas instituições, elas vão ser moldadas por seres humanos, há escolhas a serem feitas, e essas escolhas e as políticas públicas são muito determinantes acerca dos efeitos dessas tecnologias. E isso está presente nas análises do relatório da OIT. Por favor, pode passar o slide. Ademais, especificamente no campo do trabalho, o relatório conclui que os avanços tecnológicos têm um impacto imediato no local de trabalho, que é importante promover estratégias de consulta no local de trabalho para adoção dessas novas tecnologias, especificamente por meio do diálogo social, como, por exemplo, já tem sido feito em países como Alemanha, Dinamarca, que há exemplos interessantes de legislações que proíbem, por exemplo, monitoramento e coleta de dados de trabalhadores. Então, esses são exemplos de regulações importantes. Há necessidade de leis que garantam mecanismos de resolução de conflitos e revisão de decisões que são feitas por inteligência artificial para colocar o envolvimento de seres humanos, investir no acesso à tecnologia, e elaboração de aplicações de leis e regulamentações que sejam eficazes por meio de sistemas tripartites no quais existam a representação de trabalhadores. O relatório da OIT, ele chama a atenção para a necessidade urgente de políticas públicas que abordem esses efeitos imediatos da inteligência artificial no ambiente de trabalho, destacando a importância dessas estratégias de consulta de legislações adequadas e de investimentos em acesso à tecnologia para mitigar a segregação digital. Em síntese,
Nem toda legislação existente ela é inadequada para tratar de efeitos da inteligência artificial nas relações de trabalho, mas há necessidade de legislações específicas e o caminho do diálogo, da consulta, é um caminho extremamente importante para isso. É, eu acho que eu estive dentro do meu prazo de 10 minutos e eu agradeço novamente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que este estudio que se nos presenta es muy relevante porque tenemos data y una de las cosas que tenemos que aprender a usar en política pública es data, más data y menos guata. La data nos puede ayudar a generar una política pública adaptativa que empiece precisamente a tomar en cuenta todos estos fenómenos que estamos viendo. Por un lado, vemos que hay empleos que van a estar en riesgo. Vemos también la brecha que se produce en mujeres, pero aparecen las oportunidades y la necesidad de poder trabajar con la inteligencia artificial. El problema es entonces proteger a las personas, primero, y proteger el trabajo de las personas. Ese es el gran desafío que tenemos por delante quienes tenemos la responsabilidad de impulsar política pública, hacerla realidad, convertirlas en leyes y esas sean reglas claras para el mercado. Muy interesante la legislación comparada. Los países que se han mencionado, yo creo que todos nuestros parlamentos tienen bibliotecas que pueden acceder a través de sus asesorías técnicas parlamentarias a poder estudiar y comparar esta información. Yo creo que como un trabajo adicional nos vamos a proponer en esta bancada tomar esa información que se nos ha señalado de experiencias de otros países, analizarla y ver si efectivamente somos capaces de impulsar una política similar. Quiero ofrecer la palabra para quienes tienen dudas o quieran comentar lo que se ha señalado y así poder iniciar este proceso reflexivo mediante el debate, la pregunta y también las respuestas que podamos proponer. Se ofrece la palabra. Le pediría a Alicia y al equipo si alguien ha levantado la mano en alguno de los otros paneles. La verdad, no soy son tantos los que están conectados. O puede usar el micrófono, identificarse con su nombre. Se puede ocupar los tres idiomas. Tenemos español, tenemos inglés y también portugués. Se puede hablar en el idioma de cada uno. Se pueden hacer las consultas que se requiera para así poder tener la oportunidad de debatirlo, conversarlo y pedirle también a Ana Virginia que ella sea capaz de profundizar en aquellos aspectos que sea necesario. Sí, senador, muchísimas gracias. Mientras de repente esperamos a otros colegas suyos parlamentarios de las Américas y el Caribe, de repente podemos seguir con el programa y darle paso a la siguiente experta y así luego poder también tener otra vez abrir este espacio para poder hacer preguntas o comentarios al respecto. Perfecto, muchas gracias. Se le agradece al equipo todo el trabajo de preparación para que así podamos tener un diálogo fluido. A continuación, vamos a dar la palabra a Livia Gouveia Gómez sobre los efectos diferenciados por motivo de género de la IA en la vida laboral. Livia Gouveia Gómez es especialista en la división de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil. Es economista y tiene una maestría en economía con énfasis en organización industrial y un doctorado en economía con orientación en mercados laborales, ambas de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Ha trabajado en proyectos de mercado laboral, educación, productividad, pensiones y política tributaria. En el BID, desde 2019, Livia se ha dedicado a trabajar para fortalecer el mercado laboral brasileño, siempre considerando aspectos de diversidad, el futuro del trabajo y el desarrollo social. Dejo con ustedes a Livia Gouveia Gómez. Olá, muitas graças a todos. É um prazer estar aqui hoje. Graças pela invitação e muito bom poder sumar-me nesse diálogo relevante para os cidadãos e cidadãs da região. Eu sou Lívia Gomes também, como Ana Virginia, especialista de mercado laboral do Banco Interamericano de Desarrollo.
Soy brasileña, entonces espero que comprendan mi español y espero que todos puedan disfrutar de la presentación, que se enfocará justamente en cómo afecta la inteligencia artificial la vida laboral de las mujeres. Puede ir para el próximo slide. Bueno, para comprender el efecto de la inteligencia artificial en la vida laboral de las mujeres, necesitamos antes considerar el contexto general. Diferencias de género en el mercado laboral, como desempleo, tasa de participación, la brecha salarial. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado familiar y menos a trabajo remunerado que los hombres y están menos representadas en las carreras, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que llamamos STEM. Hay una brecha de conectividad de Internet y habilidades digitales entre hombres y mujeres, que es lo que está en la figura. Y lo bueno es que no hay esta brecha en promedio para los países de América Latina. Y eso nos motiva a las siguientes preguntas. ¿Cómo será el mercado laboral del futuro para las mujeres? ¿Y cómo aprovechamos la inteligencia artificial para reducir las brechas de género que ya existen? Y entonces, para responder estas preguntas, creamos este informe que el senador Kenneth Pugh mencionó, conjunto entre BID, UNESCO y la OCDE, que busca contestar estas preguntas considerando los siguientes temas principales: los cambios en las habilidades por la inteligencia artificial, el efecto de la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo y los impactos de la inteligencia artificial en el trabajo de las mujeres, especialmente. Yo soy coautora de este estudio junto con la profesora Gina Neff y Clementine Collette. Entonces, en los próximos slides haré un breve resumen de estos temas y espero que disfruten. Próximo slide, por favor. Bueno, entonces, primero unos puntos relevantes sobre los cambios en requisitos de habilidades impulsionados por la inteligencia artificial. Próximo. Los estudios sugieren que las ocupaciones masculinas, por un lado, son más propensas a la automatización por AI, mientras que las ocupaciones femeninas con habilidades interpersonales tienen un menor riesgo. Entonces, tradicionalmente, las mujeres se concentran en empleos de cuidado con habilidades blandas y con menor potencial de automatización. Sin embargo, las mujeres también predominan en ocupaciones de apoyo y servicio que tienen un alto potencial de automatización por tareas rutinarias. En Estados Unidos, las mujeres están sobrerepresentadas en empleos administrativos, como que en 70%, con un alto riesgo de automatización. Y las mujeres también están subrepresentadas en posiciones gerenciales de mayor complejidad y menor riesgo de automatización. O sea, no hay una respuesta clara, no es claro quién son los más expuestos, si hombres es mujeres, o mujeres. En el efecto, futuro de la inteligencia artificial sobre el empleo femenino no es único y también depende del contexto, de la posición social de esa mujer, del contexto económico y cultural de los países. Y eso varía entre países y entre regiones. Aquí tenemos un gráfico de este estudio que pone el riesgo de automatización por género en países seleccionados de la América Latina, pero, en fin, el promedio es muy similar aquí entre hombres y mujeres, un poco más para las mujeres, pero al final no es claro. Tenemos distintos vectores y precisamos estar atentos siempre y monitoreando siempre. Próximo slide. Y si bien el impacto final de la automatización no es claro, la adopción de inteligencia artificial transformará las habilidades laborales requeridas. Eso es cierto. Entonces, algunas habilidades como trabajar con computadoras o habilidades matemáticas avanzadas son enseñables, mientras que otras como la empatía, la creatividad, la inteligencia emocional son menos tangibles. Entonces, el informe analiza el efecto de la inteligencia artificial en las habilidades que necesitarán las mujeres en relación con tres cambios. El primero es el aumento de la demanda de habilidades digitales. Entonces, las mujeres tienen menos habilidades TIC, tecnología de información y comunicación, y alfabetización digital que los hombres. En 2019, las mujeres eran 25% menos propensas que los hombres a usar las tecnologías de información para tareas básicas, por ejemplo. El punto dos
la creciente demanda de habilidades específicas para la inteligencia artificial. Entonces, existe una brecha de género en las habilidades de inteligencia artificial a nivel mundial. Las mujeres son menos propensas a estudiar tecnología e información y están subrepresentadas en la educación de tecnología, con ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Las mujeres corren un riesgo de quedar excluidas de los beneficios de la innovación tecnológica. Y el tercer punto son las habilidades exclusivas de los humanos. La inteligencia artificial aumenta la demanda de habilidades que la inteligencia artificial no puede realizar, como el pensamiento de alto nivel o habilidades sociales e interpersonales. Entonces, estos cambios presentan desafíos y oportunidades para las mujeres. Se necesitan políticas y programas para cerrar la brecha de géneros en habilidades digitales de STEM y para preparar a las mujeres para los trabajos del futuro. Eso es muy importante. Próximo slide. La segunda parte de este estudio discute los efectos sobre la manera que las mujeres se enteran sobre empleos, buscan empleos o se postulan a empleos. Próximo slide. Y aquí, de manera muy, muy, muy resumida, voy a hablar un poco sobre los anuncios de empleo en las plataformas de empleo y redes sociales, por ejemplo. La inteligencia artificial se utiliza para dirigir anuncios de empleo, pero puede generar sesgo de género también. Entonces, los algoritmos influyen en quién ve qué anuncios, lo que puede fomentar la discriminación indirecta. O sea, ya existe discriminación y eso se puede fomentar aún más discriminación. Entonces, se necesita más investigación sobre cómo funcionan las plataformas en diferentes contextos y también el lenguaje con sesgos de géneros en los materiales de reclutamiento. El uso de palabras estereotipadas como masculinas puede disuadir a las mujeres de algunas ocupaciones para cuales estarían listas, estarían aptas a concurrir. Un segundo punto es con relación a los sistemas de contratación. La inteligencia artificial está cambiando las prácticas de reclutamiento, automatizando tareas como la revisión de currículos y la programación de entrevistas. Pero existe también el riesgo de que los sistemas de inteligencia artificial perpetúen los bieses humanos presentes en los datos con los que se entrenan. Entonces, la transparencia, el monitoreo, la evaluación constante son cruciales para mitigar estos riesgos. Y el tercer punto, que es muy conectado con políticas públicas de empleo, son los servicios públicos de empleo. La inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar la calidad de la intermediación laboral y promover la inclusión de grupos discriminados distintos, por ejemplo, las mujeres. Los algoritmos pueden considerar las necesidades específicas de las mujeres, por ejemplo, como el teletrabajo o la necesidad de transporte público y el alcance de los servicios. No entanto, el alcance de los servicios públicos en la América Latina aún es limitado. En resumen, es necesario garantizar que la inteligencia artificial se utilice de forma justa y equitativa para hombres y mujeres y se necesitan políticas y programas para promover la igualdad de oportunidades en este mercado laboral. Próximo slide. La parte final del estudio considera los sistemas de intermediación laboral, incluyendo los sistemas de monitoreo laboral, que impactan sobre el estado, el estatus del trabajador, el tratamiento y las oportunidades de las mujeres dentro del ámbito laboral. Próximo slide. Aquí también voy a hablar de manera muy resumida. El estudio trae más y más informaciones, pero el monitoreo, ya estamos en el slide. Ok, está correcto. El monitoreo con inteligencia artificial en la vida laboral de las mujeres es aún un tema subexplorado, pero sabemos que las mujeres son 49% más propensas que los hombres a preocuparse por la privacidad laboral y la vigilancia por video en el trabajo. Entonces, aunque la gestión algorítmica puede ofrecer flexibilidad, que es algo muy valorado por las mujeres, también puede que replicar estereotipos de género impactando roles domésticos y de cuidado. Las preocupaciones de privacidad relacionadas con teletrabajo son mayores por las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienden a preocuparse con temas de privacidad, de qué se pasa en su local de trabajo cuando es su casa y tienen las cámaras abiertas y todo más. Y además, los sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar estereotipos de género también.
y sesgos. Incluso en herramientas como la redacción inteligente de Gmail, por ejemplo, sugiriendo que la frase "la semana que viene me reúno con inversores" debería seguir la frase "quieres reunirte con ellos", ¿no? Entonces, ese tipo de patrones perpetúan estereotipos que pueden cristalizar aún más esos sesgos en nuestras sociedades. Los conjuntos de datos para la inteligencia artificial pueden reflejar desigualdades existentes, afectando las oportunidades laborales para las mujeres. Y los estereotipos de género pueden crear un ciclo vicioso que afecta el interés y la confianza de algunas mujeres con ciertas ocupaciones. Próximo slide. Bueno, entonces con este estudio no pretendíamos tener todas las respuestas, pero apuntar riesgos, caminos y preguntas interesantes también que debemos tener en mente siempre. Y en este contexto, las conclusiones claves son: un, que es vital reskilling y upskilling de mujeres en las carreras digitales de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, inteligencia artificial, para no dejarlas atrás en la demanda laboral. Las habilidades digitales son esenciales también para las mujeres. El segundo punto, la segunda conclusión, es fomentar la participación de mujeres en esas carreras, o sea, no solo en la formación, pero también dentro del mercado laboral, especialmente en el diseño y desarrollo de esos algoritmos de inteligencia artificial. Las mujeres tienen que estar en el diseño también. El tercer punto es considerar siempre la complejidad contextual y cultural al implementar los sistemas de inteligencia artificial. Nada es uniforme y lo mismo en todos los contextos. El cuarto punto, la responsabilidad de abordar esos problemas recae en gobiernos, empresas, comunidades técnicas, académicas. Son múltiples actores que están interesados. Todos tienen que estar en esos temas. El quinto punto, los estereotipos de género en sistemas de inteligencia artificial deben ser examinados para promover ambientes laborales equitativos. Entonces, siempre monitorear, comprendiendo cómo se forman esos estereotipos de género para que no se perpetúen. Y al fin, se necesita siempre más investigación, ¿no? Es una transformación en curso. Entonces, más investigación aplicada sobre el impacto de la inteligencia artificial en las mujeres. Y la transparencia en su uso para un mejor diseño, para un mejor desarrollo tecnológico, eso es fundamental. Y con eso, próximo slide, termino. Agradecer a todos, muchas gracias y espero que esta información se sume en este debate. Gracias. Muchas gracias, Livia. Le debo reconocer que me leí completo el informe y es un agrado estar con una de sus autoras. Es un excelente trabajo del BID. El BID prepara constantemente publicaciones de excelente nivel. Yo recomiendo a los parlamentarios y a los equipos de asesores legislativos hacer uso del tremendo esfuerzo y trabajo que se hace. Así que agradecer el trabajo, el esfuerzo. Yo creo que han quedado varias situaciones. Me gustaría primero partir con algunas preguntas, especialmente en lo que nos señaló en su minuto nuestra anterior expositora. Aquí viene un tema que es no menor, que es esta transición del trabajo que conocemos de la forma rutinaria, de la manera en que se ha efectuado incluso el contrato de trabajo y la nueva forma de trabajar. La primera pregunta quizás va hacia eso, al tema contractual. ¿Cómo contractualmente se puede desarrollar este nuevo vínculo, entendiendo que se tendrá que invertir para capacitar a la matriz laboral en habilidades digitales para que puedan hacer uso de las ventajas que tiene la inteligencia artificial? Pero si teníamos un contrato que estaba con unas reglas distintas, ¿cómo debiera ser trabajado eso en la parte contractual? Solamente si se pudiera generar algún tipo de conversación que nos pueda entregar Ana Virginia Moreira respecto a este tema. Ana Virginia tiene la palabra. Falar em português? Continuar? Sim. Então, semana passada houve na OIT, na sede em Genebra, uma sessão sobre digitalização no trabalho. E uma das ideias colocadas ali é que
Há uma rapidez tão grande nas transformações que em pouco tempo será difícil a gente falar de um trabalho por plataforma ou um trabalho que envolve inteligência artificial, porque vai estar em todo o trabalho, inclusive, na verdade, inevitavelmente vai chegar no trabalho que é mais típico da América Latina e do Caribe, no trabalho informal, no trabalho, por exemplo, que é muito típico aqui na nossa região, no trabalho de cuidado, no trabalho doméstico, que a gente já vê o trabalho doméstico plataformizado, que não é a inteligência artificial, mas já é um efeito da tecnologia. Então, há uma generalização, e que vai ser difícil a gente, separar isso. Um pouco o que aconteceu com o trabalho, remoto, que inicialmente era visto pelo direito como um tipo contratual diferenciado, né? E que hoje não é mais. É algo comum em todo tipo de contrato de trabalho, porque quase todo contrato, quase todo tipo de trabalho, ele pode potencialmente ser feito à distância. Então, como pode-se regular isso? Para a OIT, que estará discutindo o tema de uma possível regulação universal, no caso do trabalho por plataforma em 2025, isso está na agenda da Conferência Internacional do Trabalho, um possível standard normativo da Organização Internacional do Trabalho. Um meio adequado é através da negociação coletiva e do diálogo social. E essa foi uma nota comum nessa sessão, sobre digitalização. Por quê? Porque a negociação coletiva e o diálogo entre os atores interessados do mundo do trabalho, tanto ela tem a legitimidade dos atores envolvidos, como ela tem uma rapidez. Então, as políticas públicas e o direito garantem o aspecto fundamental. E a negociação e o diálogo vão garantir essa rapidez que é necessária esse processo que está indo tão rápido. Essa é uma possibilidade, né, para a gente, conseguir lidar com um processo tão rápido. Muchas gracias, Ana Virginia. Efectivamente, es un proceso muy rápido y qué bueno que este sea un tema de discusión para poder trabajarlo entre todos. Quiero darle la más cordial bienvenida al honorable senador René Cormier de Canadá, segundo presidente por Norteamérica de la Red de Parlamentos Abiertos de Palamérica. Senador Cormier, welcome. You have the floor. The floor is yours. Thank you so much. Do you hear me well? You do? Yes. Okay. Well, hello everyone and buenos dias a todos. I want to apologize for not being able to totally attend the previous panel. We have important votes in the Senate today. So I'm very, very glad and I feel honored to be here. So my presentation today will mainly focus on the issues associated with protecting cultural and linguistic diversity of our countries. As we know, artificial intelligence is already revolutionizing our lives, from music recommendation algorithms to instant translation tools to vocal assistants. The significant advancements in AI technology in recent years are remarkable, as everyone has experienced, transitioning from mere entertainment to becoming indispensable tools for work. If headlines are often dominated by American tech giants like OpenAI with ChatGPT and Google with Gemini, Canada is also making significant progress in AI technology.
For example, in 2022-2023, all patents filed by Canadian inventors rose by 57%, and 46 new AI companies were founded in the country. Today, Canada is home to over 600 artificial intelligence companies and three national research institutes that bring together more than 1,200 graduate students and postdoctoral fellows. Despite these encouraging figures, challenges remain for Canada and the AI space. And here are some of the issues we are facing. Issues that you might know, by the way. Like any country with a stake in the race for artificial intelligence, Canada needs to demonstrate its ability to grow and scale up its AI startups, ensuring they can compete effectively and at an international level against tech giants. Similar to all countries with a deep diversity of nations, cultural groups, languages, and traditions, Canada faces the distinct challenge of safeguarding the diversity of its cultural expressions amidst the rapid development of artificial intelligence. This deep diversity must be protected from any kind of cultural and linguistic hegemony that could threaten it through an AI-driven process of homogenization incompatible with a diversity of cultural expressions. The labor of artists and cultural workers that gives expression to this cultural diversity must also be protected. It is essential to ensure that artists and all creators receive an adequate compensation for their work and that their creations are shielded from unauthorized use. The protection of copyright and intellectual property is at the heart of these issues. Finally, users, whether individuals or businesses employing AI-powered products and services, must have their personal data safeguarded adequately. So what are some of the solutions to tackle these challenges, colleagues? In the context of an evolving AI landscape, parliaments of the Americas must promote legislative frameworks that enable our countries to preserve a diversity of cultural expressions, protect a variety of languages, support the work of artists and creators, and ensure the privacy of AI users in a transparent way. It is an effort in which Canada participates, notably through proposed Bill C-27, which aims to establish that corporations can only collect, use, and disclose personal information if they have obtained valid consent from their users. Through this legislative effort, it is hoped that transparency in how businesses manage the personal information of their users can be improved. Of course, there are other measures to be taken by the Government of Canada. In the meantime, to advance the development of an ethical legislative framework that upholds transparency, accountability, access to information, and the protection of fundamental human rights, it is important that national legislators engage in interparliamentary dialogues to share information on the best practices related to AI. It's exactly what we're doing today, and I applaud this initiative. By leveraging the vital information that can be shared by other countries, engaged in legislating the ever-evolving sphere of artificial intelligence, countries of the Americas can ensure that they maintain control over the AI development process itself. So looking ahead, what is at stake is preventing a recurrence of the challenges faced in the previous cycle of technological innovation, where streaming platforms confronted national legislators with vast amounts of concentrated power over which they held very little control or influence. To avoid finding ourselves in a similar situation with AI companies, our parliament should adopt legislative frameworks that enable us to ethically manage the process of AI development and foster the fundamental values that we all share: equality, dignity, human rights, and the well-being of all. So through the Americas, such legislative frameworks should aim to create national AI ecosystems comprised of enterprises over which national legislators can wield influence and control, enable the many nations of the continent to uphold their cultural sovereignty and preserve their rich cultural heritages with the help of AI-powered technologies.
promote AI services and products that facilitate communication and collaboration across the diverse languages spoken throughout the Western Hemisphere, ensure the privacy protection and data security of all users in a transparent fashion. By doing so, we can govern the collection, storage, and usage of data in a manner that fosters trust among users in the AI ecosystem. And finally, protect the copyrights of artists and all creators against infringement and unauthorized use of their creative works. The outcome of such critical matters cannot be left to chance, corporate goodwill, or the preferences of foreign regulatory bodies. It is imperative that the national legislatures of the Americas assert their authority, democratically shaped, to process of AI development in the face of its transformative potential. I want to thank you for giving me the opportunity to express some of the reflection currently underway in Canada on this issue, which is so important to the future of our democracies. Merci, muchas gracias. Merci, Honorable René Comier. Thank you very much, Senator Comier. Muchas gracias, Senador Comier. Muy interesante el ejemplo de Canadá y cómo está no solo regulando, sino que promoviendo el desarrollo del conocimiento basado en inteligencia artificial. El que tengan tres centros de inteligencia artificial destaca ese compromiso. Chile ha logrado crear uno, el CENIA, que tiene un trabajo bien especial, es crear el índice de adaptación a la inteligencia artificial en el continente. Es un índice que se va a promulgar todos los años y que muestra cómo los países están adoptando la inteligencia artificial. Es una buena métrica que todos podemos usar y les puede servir. Quiero ofrecer la palabra a quienes están participando para hacer consultas a las dos primeras panelistas, Ana Virginia, que está por OIT, que nos ha hecho una excelente presentación. Nos deja además el trabajo de la OIT que hace sobre inteligencia artificial generativa, concluyendo ese informe que incluso puede estimular y crear nuevos y mejores empleos. Entonces están los dos lados. También desde el BID poder escuchar. Se ofrece la palabra para eso. Usar la función levantar la mano o si no saben usarla, usar el micrófono para pedir la palabra. Si me puede ayudar también el equipo para ver si alguien está levantando la mano, me ayudaría mucho. No puedo verlos todos al mismo tiempo. Mi estimado senador, si me escucha, muy buenos días. Sí, le escucho. Adelante, por favor. Muy buen día. Muchas gracias. Le saluda Luz Milabar, asambleísta primero por mi territorio, Morona-Santiago, la Amazonía, asambleísta nacional, y estamos presidiendo el Grupo Parlamentario Abierto. Un segundito. Sí, Luz Mila, la escuchamos, pero no la vemos. Probablemente sí. Tiene... Ahí sí. Ahora acá, sí la vemos. Ya. Bueno, nuevamente, le saluda Luz Mila Abad, asambleísta por Morona-Santiago de la Amazonía, asambleísta nacional de nuestro querido Ecuador, y bueno, presidiendo también el grupo parlamentario. Muchas gracias, estimado senador, por permitirnos hoy estar acá, sobre todo hablando de algo muy importante, de la inteligencia artificial, de cuáles van a ser sus efectos, de cómo vamos a adaptarnos a esta nueva transición. Indudablemente el ser humano ha tenido algunas transformaciones a lo largo de la historia, entre ellas ha sido la transformación de la industria, y hoy nos vemos en cambio con un sistema de competencia con la tecnología, con el mismo instrumento que el hombre o la humanidad lo ha creado, y en realidad es una de las grandes preocupaciones, sobre todo en los países latinoamericanos como es el Ecuador. Aquí el trabajo de cierta manera ha habido una brecha de desigualdad en el espacio de las mujeres, mayormente en la de los pueblos y nacionalidades. Por ello quisiera saludar a la abogada Virginia Moreira Gómez, quien está como directora regional para América Latina y el Caribe en el tema de la Organización Mundial de Trabajo. Quiero expresarle primero un agradecimiento por haber brindado al pueblo Shuararutan de Morona, Santiago, de tener una acción de protección en su territorio, frente igualmente a la innovación de los sectores estratégicos que en muchos de los casos incluso han vulnerado desde la Constitución, que dice que para
generar proyectos de sectores estratégicos, hay que realizar las consultas previas e informadas en el territorio. Por ello, mi saludo y muchas gracias que a nivel internacional se pueda brindar la protección a los pueblos y nacionalidades que son de aquí, justamente de mi provincia y de mi país, Ecuador. Va la consulta justamente para la abogada Virginia. Si nosotras acá en la Amazonía, de manera especial, y en la sierra, las mujeres de la ruralidad, nos encontraríamos con una desventaja con la inteligencia artificial que iría promoviendo como una alternativa de trabajo. Sin embargo, se ha dicho también que por primera vez en la historia, en el ámbito laboral, quedan más expuestos a este sistema de automatización del trabajo las profesiones que están entre ellos los diseñadores, los de marketing e incluso los administradores, los gestionadores financieros, inclusive la ingeniería civil, y dejaría más bien con una pequeña ventaja a los que somos de los países latinos, que somos de Ecuador, que no está muy desarrollada la inteligencia artificial, por ser que aquí la tecnología no tiene una amplia cobertura como lo acabé de escuchar en el país de Chile, al sur, que está con un 86% de cobertura, mientras que aquí en el Ecuador y entre los sectores rurales, entre ellos incluso gran parte de la Amazonía, no superan un 40%. Entonces es como que al no ser desarrollada esa tecnología, permite inclusive los trabajos más complejos, por decirlo así, entre la mecánica, entre los trabajos de la construcción, entre el trabajo de las mujeres que hacen también el sistema que justo ustedes me acaban de ver. Son artesanías, son el tema de tejidos de mullos, que van siendo, digamos, la mano de obra que transforma en economía para sus comunidades. Sin embargo, la tecnología avanza de forma veloz y en realidad nos puede atrapar, como por así decirlo, no capacitados, desprotegidos de esta transformación, de esta era digital. ¿Qué hacer como ciudadanía? ¿Cómo articular este tejido? ¿Qué hacer también desde el sector público? ¿Y qué hacer desde el espacio de la Asamblea Nacional? Esta es mi pregunta y muchísimas gracias. Ana Virginia tiene la palabra. Mila, obrigada pela sua pergunta, mas você perguntou e já respondeu. Porque você perguntou e você já descreveu todo o contexto. É verdade que o próprio relatório da OIT mostrou um impacto menor em países de uma renda menor, em razão da configuração do mercado de trabalho e da existência de atividades que é interessante, né? Que contém uma configuração distinta e que a inteligência artificial não consegue complementar, né? Mas ela vai afetar. E eu pego o exemplo que talvez porque eu conheça mais, porque é um exemplo que eu estudo muito, cuidado, né? Que é um tipo de trabalho muito especial. O trabalho do cuidado que existe muito na nossa região e que é um trabalho que tem um componente humano importantíssimo. Então, ele é um trabalho... Será que a inteligência... Ele pode ser robotizado? Ele pode ser substituído? Inicialmente, a gente pensaria não, né? Porém, ele pode e ele já vem sendo. Então, a questão... Mas ele também pode não ser e ele vai ter um valor... especial, o trabalho humano, o cuidado humano, diferente do cuidado feito por um robô. Então, a gente pode chegar nesse momento, né, de você ter o cuidado prestado por um humano e o cuidado prestado por um robô. Então, o cuidado, o trabalho que você está falando, tão manual, tão bonito por um humano e o trabalho que seja feito por um robô. Então, por que que eu disse que você mesma já respondeu? Nós devemos estar prontos.
Então, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo, mas é o tempo de estar prontos com a educação, com o acesso de qualidade, as instituições prontas, porque como o relatório da OIT coloca, e é um relatório muito realista. O relatório diz, nós não estamos fazendo previsões, há muito que não se sabe. Né? Então, tudo que nós estamos falando é com base na doutrina que existe hoje, nos dados que existem hoje, na tecnologia que existem hoje, e as mudanças são muito rápidas. Então, né, se novas tecnologias surjam, o cenário também pode mudar. Então, é importante que nós estejamos prontos tanto para ter instituições que possam minimizar danos, quanto para aproveitar oportunidades que você pontuou, né? Da especialidade do humano, mas também para minimizar danos específicos. Então, acho que talvez o único que não se deve fazer é achar que não será afetado. Que você mesma disse que acha que não vai acontecer, e é verdade. Muchas Muchas gracias, gracias. Alicia. Sí, agradecer a la asambleísta Luzmila Abad el poder poner este punto y la forma tal como ella lo ha señalado, completo. Ana Virginia, yo creo que ha dado básicamente la orientación, es lo que tenemos que hacer. Se ofrece la palabra, preguntas a nuestras panelistas, si pueden levantar la mano o usar el micrófono, con cualquiera de las dos opciones. Si se puede preguntar, me gustaría preguntarle a Livia Gouveia Gómez, el tema de las niñas y el STEM que fue mencionado. En Chile nos hemos dado cuenta que los esfuerzos que hacemos en niñas, no, tenemos muy buenos resultados hasta los 12 años de edad. A contar de los 13, parece que los teenagers algo pasa, hasta los 17, 18, se puso una transición. Y si teníamos una gran participación de niñas en ciencia, en tecnologías digitales, después eso no se ve reflejado en los ingresos a las universidades o elegir profesiones científicas o tecnológicas. ¿Cómo se puede hacer para poder mantener ese esfuerzo en esa edad? Aquí tenemos un profesor en Chile que dice que hay que llegar a las neuronas antes que lleguen las hormonas. Hay un problema que se nos produce de esfuerzo de política pública en donde no logramos que aquellas niñas que quedaron interesadas en la ciencia, cuando transitan a la educación media en Chile o como se llame en otros países, eso se empieza a desperfilar, se empieza a desconfigurar y finalmente los ingresos que tenemos son muy bajos en las carreras de programación que antes eran tradicionalmente mujeres, ellas llegaron programando a la NASA, hoy en día tenemos ingresos 15, 20%. Si ustedes tienen alguna visión al respecto compartida y si tienen alguna experiencia que pueda señalar, Livia. Muchas gracias. Gracias, senador. Ah, como temos tradução simultânea, acho que não tem prejuízo de eu responder em português, não? Então, Sim. vou seguir por aqui em português. Eu acho que é muito boa a pergunta, porque infelizmente a gente não tem uma bala de prata, né? Uma resposta que resolva tudo. Como o senhor mesmo mencionou, muitos esforços já estão sendo feitos nas meninas menores. E é um conjunto, né? Como que a gente vê isso aqui? Então, tem, às vezes, desde a família, de pai e mãe, que não. Tudo bem a menina não saber muito matemática, porque isso é coisa de menino. Até na escola, o potencial dos professores de estimularem as meninas elas são capazes disso tudo. E é um acúmulo de ações que vão se somando até você ter um resultado, positivo. E também se somando no tempo. Então, ainda que estaticamente a gente pareça que o progresso é lento, esse progresso está acontecendo. Então, acho que esse é um primeiro comentário geral. Um segundo comentário é que é muito importante, quando a menina já tem ali uns 12, 13 anos, ela já tem mais ou menos uma consciência do mundo externo ao mundo escolar. Então, ainda que ela tenha recebido todos aqueles estímulos e insumos muito adequados no ambiente escolar,
ela olha para aquela, quem está representando essa carreira para onde eu quero ir. E muitas vezes não tem mulheres. Então é o papel dos modelos, né? Dos role models, por exemplo, como se fala no inglês, de não se ver representada naquelas profissões. Ou às vezes tem mulheres naquelas profissões, mas são muito poucas. Então realmente é um conjunto de coisas. E nessa fase, que eu acho que é muito interessante pensar, é dar transparência para essas meninas ou para essas até mulheres, adolescentes, enfim, de como que aquelas carreiras sim são para elas, como remuneram melhor. Porque às vezes muitos jovens, na hora de entrar na universidade, eles não têm nem consciência de como é aquele mercado de trabalho, como é aquele mundo de trabalho. E eu não estou dizendo que tudo que tem que guiar um jovem é o salário. Claro que não. Ele não é que ele tem que olhar uma tabela e ver quem paga melhor e escolher a carreira dele. Não, tem que vir muito do coração e do que ele é apaixonado em fazer. Mas às vezes esse conhecimento de como esse mundo de trabalho funciona, ele também é uma dos muitos insumos para essa tomada de decisão. Então, conhecer o mercado de trabalho, dessas carreiras digitais, das carreiras STEM, ter modelos de mulheres mais seniors que podem servir de inspiração e que hoje possivelmente são poucas, mas a cada momento elas vão ser mais e mais e mais, para as meninas entenderem que, olha, isso é para mim também, né? Porque o estigma, ele é muito forte. É, você se sentir a única de uma sala é muito intenso. Isso demora, às vezes, é no longo prazo que isso se corrige. Então, não tô, as ações que já estão sendo tomadas para as meninas mais novas são muito importantes. Elas não são, né, que é uma ação ou outra, mas realmente é um conjunto, é uma abordagem muito integral, porque além da parte do aprendizado na escola, tem toda uma sociedade que ainda tem muitos vieses e acabam criando essas barreiras, às vezes mentais, emocionais, ainda para as meninas e para as mulheres. Perdón, muchas gracias, Lía. Muy interesante, especialmente el tema role model. Yo creo que podemos promover programas para desarrollo de ese acompañamiento. Yo creo que es fundamental el acompañamiento digital para que puedan llegar a donde tienen que estar. Quiero a continuación presentar a un representante del Uruguay, Rodrigo Goñi. Al representante Rodrigo Goñi no lo conocí en Montevideo, lo conocí en Helsinki, 2 años atrás, en la primera cumbre de las comisiones de futuro. Finlandia fue el primer país del mundo en crear una comisión de futuro, una comisión parlamentaria dedicada a revisar y ver este tema. Chile fue el segundo país. Nosotros decidimos crear también la Comisión de Desafíos del Futuro, que es una comisión legislativa que sesiona y que promueve leyes, a diferencia de otros que solo hacen trabajo asesorativo. Pero quiero destacar que en esa primera cumbre, Uruguay pidió hacer la segunda cumbre, que se realizó el año pasado en Montevideo. Por eso al diputado Goñi le tenemos un cariño especial, porque él ha sido capaz de llevar este tema en el Atlántico, aquí en el cono suramericano. Dejo con ustedes al representante Rodrigo Goñi para que se pueda dirigir. Adelante, Rodrigo. Falta micrófono. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Gracias, senador Kenneth. Gracias a todos los que integran este panel, este encuentro. Para nosotros es muy importante poder participar de estas instancias de Parlamérica en un tema que para nuestro Parlamento ha sido central desde el año 2002. 2022, perdón. La Comisión de Futuro hemos puesto el futuro del trabajo, el trabajo del futuro en el contexto de la evolución de la inteligencia artificial como un tema central. Ana Virginia decía, todo esto va a impregnar absolutamente todo. La gran pregunta es si va a ser simplemente una lluvia que nos va a mojar a todos o va a ser un tsunami, ¿no? Y nosotros hemos optado por tomar todas las precauciones de que la ciudadanía toda pueda ir tomando conciencia de el impacto impresionante que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en particular en estos últimos 2 años está generando en todo el mundo del trabajo. Nosotros hemos instalado el tema
en un diálogo nacional a través de la Comisión de Futuros. Hemos elaborado informes que nos van, primero, por supuesto, ayudándonos a tomar conciencia a la sociedad en su conjunto, porque no escapa ninguno de los que estamos acá. Hay sectores que tienen mucho más conocimiento, además de, por supuesto, mucho más oportunidades, pero hay otros sectores de la población que no son muy conscientes y mucho menos tienen las oportunidades de esa adaptabilidad o esa adaptación. Por eso fuimos haciendo un proceso para que en este año que Uruguay tiene elecciones nacionales, el tema central como propósito común para todos los partidos políticos y eje del debate es, bueno, precisamente una política de Estado para abordar, cualquiera sea el partido que le toque gobernar en los próximos 5 años, las diferentes políticas que una política mayor, macro, de abordaje del futuro del trabajo, el trabajo del futuro, naturalmente a través desde la educación en STEM, en las primeras edades, naturalmente todos los desafíos de las desigualdades de género, pero también ahora que sí somos todos conscientes de que ya no es un impacto a los trabajos que eran fácilmente, digamos, automatizables, sino que aborda y abarca e impacta a todas los diferentes sectores y los diferentes tipos de trabajo. Bueno, indudablemente las herramientas que hay que implementar son absolutamente diversas y a nivel de Estado. La buena noticia es que entendimos todos los partidos políticos, todos, que un desafío de esta envergadura, y sobre todo si se parece más a un tsunami que a una lluvia que nos moje a todos, es un desafío que es para la izquierda, para la derecha, para cualquier tipo de ideología, imprescindible tomar medidas a todo nivel, sea a nivel de educación, sea a nivel de las propias, incluso confederación empresarial, que bueno, también allí ve no solamente los retos que implica esta adaptación a nivel de empresas, sino también la posibilidad de contribución que tienen en esa tarea de aprendizaje permanente. Así que simplemente a modo de introducción, después puedo contestar las preguntas que quieran. El eje central de la campaña electoral en el Uruguay, por un consenso entre todos los partidos políticos y a partir de la Comisión de Futuros, es el futuro del trabajo en el contexto de la evolución de la inteligencia artificial para, bueno, abordar allí una política de Estado que realmente es quizás de la más desafiante, pero a su vez la más necesaria. Muchas gracias, representante del Uruguay, Rodrigo Goñi. Efectivamente, la tecnología no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Es un medio que le permite a la humanidad y especialmente a las personas protegerla y darle oportunidades. Lo que tenemos que buscar la forma de legislar y regular. Es por eso que es tan importante entenderla. La tecnología, si bien se dice que es neutra, no es ni buena ni mala, va a depender, porque si se usa mal, y especialmente la inteligencia artificial generativa, puede hacer mucho daño. Entonces tenemos que comprenderla para regularla. Quiero primero darle la palabra a los representantes, diputados y senadores, posteriormente a los que vayan levantando la mano. A continuación, le damos la palabra al diputado Jorge Brás de Brasil. Adelante, diputado Brás. Ahora sí, se le escucha. Sí. Bom, gostaria de cumprimentar ao senador e cumprimentar a todos os presentes, todos que estão nos acompanhando, todos os parlamentares, deputados, todos os representantes de outros países, e dizer que é muito bom essa troca internacional de experiência que o Parlaméricas está nos concedendo. E eu gostaria de deixar registrado desde o início
Eu sou um deputado federal aqui no Brasil e fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que é uma comissão muito importante para nós, os brasileiros, e que abrange grandes decisões a nível geral do nosso país. E fui presidente até agora, março. Então, todo 2023 e até agora, março, e nós realizamos um trabalho que certamente impulsionou bastante o país. Nós fizemos, durante esse ano de 2023, entre 40 e poucas reuniões que fizemos, 21 dessas reuniões nós fizemos em audiências públicas, ouvindo os principais setores e representantes do nosso país. Eu gostaria de expressar um pouquinho disto aqui, até porque trabalhamos bastante com proteção de dados pessoais. Eu creio que hoje os nossos dados pessoais no mundo inteiro é a moeda mais valiosa que existe, principalmente se tratando de IA, inteligência artificial. Eu quero cumprimentar a todos, prezadas e prezados colegas, parlamentares, senhores e senhoras. É com grande satisfação que hoje tenho a oportunidade de compartilhar com todos vocês algumas reflexões e propostas sobre um tema de extrema relevância para o futuro da nossa sociedade, o impacto da inteligência artificial, IA, no mundo do trabalho e na proteção de dados pessoais. Como parlamentar, tenho acompanhado de perto os avanços tecnológicos e suas implicações em nossa vida cotidiana. A IA tem se consolidado como uma poderosa ferramenta de transformação, impulsionando a competitividade das empresas e trazendo inúmeras possibilidades de desenvolvimento socioeconômico para o nosso país e para o mundo. No entanto, junto com esses avanços, surgem desafios éticos e legais que não podemos ignorar. O futuro do trabalho está em constante transformação com a automatização de tarefas rotineiras, a criação de novos empregos de alta qualificação e a polarização do mercado de trabalho, entre outros aspectos. Ao mesmo tempo, a proteção de dados pessoais se torna cada vez mais crucial diante da crescente utilização da IA e da necessidade de garantir a transparência e a privacidade dos cidadãos. Durante minha fala, pretendo abordar algumas medidas e propostas para lidar com esses desafios, incluindo a análise do regulamento da inteligência artificial da União Europeia, a relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que nós temos aqui no Brasil, e a IA no Brasil, a iniciativa e iniciativas práticas como a implementação de IA no programa Bolsa Família pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o nosso trabalho como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor no ano passado. A inteligência artificial, IA, está se tornando um catalisador essencial para a transformação global, impulsionando a competitividade de empresas e nações e desempenhando um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Estudos indicam que a IA generativa, por exemplo, poderia contribuir significativamente para a economia global, gerando entre 2,6 e 4,4 trilhões de dólares. Todos os setores, desde saúde até finanças, alta tecnologia e comércio, estão experimentando benefícios consideráveis, com um aumento médio de 66% da produtividade humana. No entanto, não podemos permitir que a empolgação com o progresso nos segue para os desafios éticos e legais que a IA apresenta.
O recente regulamento de inteligência artificial, aprovado pela União Europeia em 13 de março de 2024, visa proteger os direitos fundamentais à democracia, o Estado de Direito e à sustentabilidade ambiental contra os riscos da IA de alto risco, ao mesmo tempo que promove a inovação e torna a Europa líder neste domínio. Esse regulamento estabelece um marco legal para o desenvolvimento e uso da IA na Europa, com foco na proteção dos direitos fundamentais e na mitigação dos riscos. Ao abordar os riscos para o futuro do trabalho, devemos considerar que a IA pode automatizar tarefas rotineiras, levando à perda de empregos em setores como manufatura, transporte, serviços administrativos. Além disso, ela pode criar novos empregos de alta qualificação, mas também aumentar a demanda por trabalhadores com habilidades básicas, aprofundando a desigualdade salarial. Outro ponto preocupante é que a IA pode ser usada para criar plataforma de trabalho precário, com baixos salários e pouca proteção social. No que tange aos riscos para a proteção de dados pessoais, destacamos que a IA pode perpetuar vieses existentes na sociedade, levando à discriminação de indivíduos ou grupos específicos. Além disso, ela pode ser usada para monitorar e rastrear pessoas em tempo real, ameaçando a privacidade e a liberdade individual, bem como tornar mais difícil para as pessoas controlar seus dados pessoais e saber como eles estão sendo usados. Nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, representa um marco histórico na proteção dos dados pessoais dos brasileiros, estabelecendo princípios e regras para o tratamento de dados por empresas e órgãos públicos, garantindo aos cidadãos mais controle sobre suas informações. Essa relação simbiótica entre a LGPD e a IA é fundamental para garantir um ambiente seguro para o desenvolvimento e aplicação da IA, impulsionando a inovação e a competitividade das empresas brasileiras. A transformação do mundo do trabalho pela IA cria novas oportunidades em áreas como análise de dados, desenvolvimento, software e inteligência artificial. No entanto, é essencial que essa transformação ocorra de forma ética e responsável, protegendo os direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aqui no Brasil foi criada pela LGPD, desempenha um papel fundamental na regulamentação e fiscalização do tratamento de dados, garantindo que empresas e órgãos públicos estejam em conformidade com a lei. Aqui no Brasil, não sei se nos outros países também é assim, né? A ANPD, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é ligada diretamente ao presidente da República. Tamanha a importância, né, que damos aos dados pessoais, toda a população brasileira, especialmente dos nossos trabalhadores. Destaco ainda a importância do grupo de trabalho interno à Comissão de Defesa do Consumidor, CDC, da qual fui presidente, qual presidi no ano de 2023, formado com o intuito de analisar e sugerir ações complementares relacionadas à implementação do regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas pelo ANPD no que se refere à legislação de proteção de dados pessoais. Entreguei ao presidente da ANPD um relatório que destaca considerações e limitações relevantes para a aplicação da resolução. Também é sugerida a elaboração de uma cartilha educativa que exemplifique condutas vedadas e suas penalidades correspondentes
e proposta à ANPD da tipificação das infrações previstas da resolução como elementos para uma eventual revisão regulatória. Sob outro aspecto, e para tratar da importância da IA para as políticas públicas governamentais, destaco aqui no Brasil a iniciativa agora atual do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, anunciada recentemente, em 19 de março de 2024, que consiste na implementação da inteligência artificial IA no programa Bolsa Família. Essa medida visa realizar uma seleção mais precisa dos beneficiários, alinhada com os princípios do regulamento da União Europeia. Atualmente, cerca de 2% das famílias que recebem o benefício, né, do governo não atendem aos requisitos estabelecidos. Com a introdução da IA, o governo busca atingir uma eficiência de 100%, assegurando que os recursos sejam direcionados de forma justa e eficaz, beneficiando aqueles que verdadeiramente necessitam do apoio do programa Bolsa Família. Essa iniciativa representa um avanço significativo na gestão dos programas sociais, pois permite uma análise mais detalhada e automatizada dos dados, reduzindo assim possíveis erros e garantindo uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos destinados à assistência social. Ao integrar os princípios do regulamento da União Europeia à aplicação prática da IA nos serviços governamentais, o Brasil demonstra seu compromisso com a proteção dos direitos fundamentais, a transparência e a responsabilidade na utilização dessa tecnologia. Para finalizar, quero destacar dois pontos cruciais. O primeiro diz respeito às medidas previstas no Regulamento Geral da IA, aprovada pelo Parlamento Europeu para mitigar os riscos relacionados à proteção de dados pessoais, que pode servir de parâmetro para o Brasil e para o mundo em termos de regulação dessa importante ferramenta tecnológica. Proibição 1. Proibição de sistema de IA de alto risco. O regulamento proíbe sistemas de IA que representem um risco inaceitável para a segurança, a saúde, os direitos fundamentais ou a democracia. Ou seja, há de ter limites os IA. 2. Requisitos de transparência e explicabilidade. Os desenvolvedores de IA devem garantir que seus sistemas sejam transparentes e explicáveis, permitindo que os usuários compreendam como eles funcionam e quais dados estão sendo usados. 3. Garantias de proteção de dados. O regulamento aplica os princípios da proteção de dados pessoais ao desenvolvimento e uso da IA, garantindo que os dados sejam coletados e usados de forma legal, justa e transparente, de acordo, no nosso caso, no Brasil, com a LGPD. O segundo ponto é que o regulamento traz diretrizes para absorver os impactos da IA no futuro do trabalho, incluindo medidas para mitigar risco, incentivar sistemas éticos e transparentes e investir em pesquisa e educação sobre IA. Além disso, visa proteger os direitos dos trabalhadores, assegurando sua participação na tomada de decisões e promovendo sua adaptação e requalificação para novas demandas do mercado. Por fim, convoco todos os parlamentares a unirem esforços para promover uma regulamentação responsável da IA, inspirada nos melhores exemplos internacionais, como o regulamento da União Europeia, e adaptada à nossa realidade nacional. Somente através de um esforço conjunto e colaborativo poderemos garantir um futuro promissor, onde a inteligência artificial seja uma aliada no progresso humano, sem comprometer os princípios éticos e os direitos fundamentais de nossa sociedade. A
Agradeço a atenção de todos e convido-os para que continuemos unidos nesse importante debate para o futuro do Brasil e do mundo. Ainda gostaria de encerrar fazendo uma pequena observação. Aqui, né, no Brasil, nós temos um projeto específico sobre IA, cujo autor é o nosso presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Isso está em tramitação aqui no Congresso Nacional, vai chegar à Câmara dos Deputados logo, logo, onde nós estamos, né, definindo as regras para o efetivo funcionamento de IAs criadas aqui no nosso país. Ou seja, exemplo da União Europeia, muito bom ver os outros, mas precisamos cada um de nossos países, né, que tenha as suas adaptações particulares segundo as necessidades do seu povo. E que Deus nos ajude, senador. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Jorge Prass. Que Deus nos ayude, efectivamente. Vamos a tomar en cuenta el derecho a la explicación. Yo creo que es algo que podemos incorporar en nuestra legislación. Nos vamos a México ahora, al diputado Rafael Moreno Cárdenas, presidente del PRI, además, quien está ha levantado la mano y se va a dirigir a la audiencia. Diputado Moreno tiene la palabra. Me puso una chingadera aquí. Está. Se le escucha muy bien. Muchas gracias, apreciado senador Kenneth Puch. Me da mucho gusto mandarle un saludo a todos ustedes, senador por Chile y copresidente de la bancada digital del Parlamento Abierto para las Américas. Le saluda su amigo Alejandro Moreno desde México, muchas gracias. Y yo quiero aprovechar la oportunidad en este gran foro, en esta gran reunión internacional, para compartir con ustedes que la inteligencia artificial ha transformado rápidamente varios aspectos de nuestras vidas. Ha ofrecido avances tecnológicos sin precedentes, desde herramientas de aprendizaje hasta nuevos productos y tareas automatizadas. Como legisladores, hoy comparto con ustedes que es fundamental que nos comencemos a hacer preguntas y reflexiones serias, adecuadas, para dimensionar el tamaño y el alcance de los grandes desafíos que hoy enfrentamos. Existen en la actualidad una serie de trabajos que plantean la sustitución del recurso humano por la inteligencia artificial, principalmente relacionados con la manufactura, el ensamblaje, la conducción de vehículos, trabajos de oficina, obreros, cajeros, servidores, servicios al cliente y trabajos también como grupos financieros. Los retos de la inteligencia artificial no son asuntos del futuro, amigas y amigos. Hoy ya están en el campo laboral y debemos de estar muy preparados como naciones para atender adecuadamente la transición o una transición en el campo laboral que ya se encuentra sobre nosotros. Ello, y lo comparto con ustedes, sin caer en una regulación excesiva, debemos de asegurarnos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de nuestras poblaciones y principalmente de sus derechos laborales. La inteligencia artificial debe ser abordada, desde mi punto de vista, como una oportunidad, no como un problema. Se espera que en la inteligencia artificial cree, esto es muy importante, más de 133 millones de nuevos empleos, contrario a lo que se piensa. El aprendizaje automático, la IA, pueden crear nuevos empleos en diversos campos, desde la informática hasta la industria minorista. Pero también hay que dejar claro, en los próximos años también va a generar más de 150 millones de desempleados, principalmente en América Latina y el Caribe, porque hoy un software podrá hacer el trabajo de 20 abogados, de gente que esté en el campo laboral, y que debemos de atender ese compromiso. Por ello, la inteligencia artificial ya no es solo para las empresas tecnológicas o para las empresas de tecnología o el sector privado. Debemos de discutir, y esto quiero compartirlo con ustedes, su aplicación en el sector público para construir un nuevo modelo de gobernanza enfocado en la eficiencia gubernamental y en la máxima calidad de los servicios públicos. Se espera
que el tamaño del mercado global de la inteligencia artificial crezca cerca de un 40% desde el 2023 hasta el 2030. Más del 40% de los líderes empresariales informan un aumento en la productividad a través de la automatización por la inteligencia artificial. Va a contribuir con más de 15 billones de dólares a la economía global en el 2030, y el interés de los creadores de sitios web ha crecido en más de un 50% en los últimos 12 meses. Más del 50% de las grandes empresas van a utilizar la inteligencia artificial a partir del 2024, y los grandes países también que se están generando inversión en los temas de inteligencia artificial, pues son países como Estados Unidos, como China, impulsando la India. Por ello, la demanda de habilidades en el campo de la inteligencia artificial es cada vez mayor por parte de las empresas, y por ello, todos los individuos, todos nosotros, la gente profesional que está enfocada en el campo, debe adquirir diversas habilidades en la inteligencia artificial, porque eso se va a significar seguridad laboral y avance en la carrera que hoy se tiene de manera global. Los sectores como la banca, como los servicios financieros, como los seguros, la salud, tienen la mayor participación globalmente en el mercado de la inteligencia artificial, y está claro, según los datos, que son las empresas estadounidenses que dominan cuando se trata en la automatización de la inteligencia artificial. Por ello, yo quiero agradecerle mucho, apreciado senador, por respeto al tiempo de quienes habrán de participar. Tenemos mucho interés. Creo que hay que impulsar las reuniones no solo bilaterales, globales, para intercambiar puntos de vista nosotros de nuestras legislaciones y poder tener un marco legal, un marco jurídico que esté al tiempo y al momento que hoy vivimos en distintas naciones nuestras, y ello nos permitirá estar preparados para los grandes retos y los grandes desafíos que vivimos aquí en la región. Muchísimas gracias desde México, un saludo afectuoso y un abrazo, apreciado senador, y a todos hasta Chile. Muchas gracias, diputado Alejandro Moreno de México. Efectivamente, lo que usted señala del poder compartir y tener esta instancia de diálogo es fundamental. El diputado Jorge Brás de Brasil nos señalaba el efecto Bruselas, cómo la política pública europea, a partir del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y ya esta semana, con la aprobación en el Parlamento Europeo del acta que regula el uso de la inteligencia artificial dentro de marcos éticos y de forma responsable, con matrices de riesgo, nos ponen en un pie que necesitamos revisar. No se trata de tomar, copiar o traducir al idioma, se trata de comprender, de adaptar para poder adoptar posteriormente. Y eso es algo que cada uno dentro de nuestros países tiene que hacer. Nuestras expertas, Ana Virginia tuvo que partir, me pidió que la despidiéramos, ya no vamos a poder contar con la participación de ella en los temas específicos de la OIT, pero hemos dejado puesto en el chat el informe del 2023 de la OIT, que dice relación en cómo la inteligencia artificial generativa sí puede ayudar, tal como lo señaló muy bien el diputado Morero anteriormente. Esta es una oportunidad. El desafío es cómo capacitar a la gran fuerza laboral que tenemos para que aprenda a usar la inteligencia artificial. Fíjense que la primera profesión nueva que apareció, en inglés se llama el prompt engineer, el ingeniero de preguntas. ¿Cómo le pregunto a ChatGPT para poder sacar un producto que me sirva? ChatGPT está aprendiendo, GPT-4 para aquellos que han podido financiarlo también, pero necesitan poder usarlo. Yo quiero entonces abrir el espacio de diálogo para preguntas entre los parlamentarios o las personas que están participando, para así después empezar ya a ir cerrando con propuestas, con opiniones, con cosas concretas que podamos hacer. Se ofrece la palabra. Se va a despedir también el diputado Jorge Brás, porque tiene que entrar con una agenda ahora también legislativa. Él queda a disposición de todos los presentes, según lo que ha señalado en el chat. Senador, Jorge, discúlpeme, la diputada María Eugenia Hernández también está en lista, así que si le puede, por favor, dar la palabra.
Le damos la palabra a la diputada María Eugenia Hernández. María Eugenia, adelante, por favor. Ahí la Muy buenos días. Muy buenos días a todos mis compañeros parlamentarios, panelistas y equipo de la bancada digital de Parlaméricas. Agradezco la cordial invitación a ser partícipe de este encuentro y celebro la realización del mismo. Durante esta mañana hemos escuchado profundas reflexiones sobre los efectos que el cambio tecnológico acelerado está teniendo en nuestros países y sobre todo sus efectos en el ámbito laboral. Definitivamente es complejo identificar todos los riesgos y efectos transformadores que tendrá la actual simbiosis entre nuestro tejido social y la hiperdigitalización. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado calculando la pérdida aproximadamente de 14 millones de empleos en los próximos 5 años. Y es que existe una brecha importante entre las habilidades que requieren los mercados laborales y las habilidades que ofrece la fuerza laboral en nuestros países. Y es que muchas de las empresas actuales están comenzando a adoptar diversas tecnologías disruptivas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, las cuales usan para mejorar y optimizar sus actividades comerciales y en algunos casos hasta han logrado una adopción desde el núcleo de su modelo de negocio, lo cual está creando nuevos paradigmas como modelos de negocios innovadores. Y es que la cuarta revolución industrial que estamos transitando en la actualidad implicará la desaparición de roles laborales, de actividades repetitivas y cíclicas que son propensas a ser automatizadas con robots y algoritmos inteligentes. Sin embargo, también podemos precisar que aparecerán nuevos trabajos de la mano con el proceso de digitalización global. Pero, ¿cómo hacemos para que este proceso de evolución del ámbito laboral sea armónico y gradual en nuestros países? Definitivamente la clave está en la educación. Quiero decirles que vamos a citar la frase de la doctora Yunjun Park en el Foro de Desarrollo Sustentable del 2018 que dice: las discusiones sobre el futuro de la educación y el desarrollo de nuestras fuerzas laborales no deben centrarse en enseñar a los individuos a competir en contra de las máquinas. La tecnología solamente es relevante en la medida en la que dignifica y potencia a la humanidad. Un caballo es mucho más rápido que un ser humano, pero no competimos contra él, lo montamos. Debemos enfocarnos cómo dirigir y desarrollar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en vez de querer competir contra ellas. Con esta frase inicia el cuerpo de la iniciativa, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación en México, la cual registré en el 2022 y que tiene por objeto incorporar el concepto de inteligencia digital. En la planeación y desarrollo de la Agenda Digital Educativa Nacional, cuando promoví esta iniciativa, estaba plenamente convencida de que la dirección de nuestro sistema educativo nacional debe de ser reorientada y planificada hacia una actualización de fondo en los perfiles laborales que estaremos desarrollando durante los siguientes años. Esta iniciativa propone, número uno, precisar que la orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará el pensamiento crítico como una capacidad de identificar, seleccionar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, contenidos, acciones, ideas y propiciar la búsqueda de nuevos conocimientos de manera autogestiva, así como tomar una posición informada frente a hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. Dos, que las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento y herramienta estratégica de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuito. Y por último, determinar que la Agenda
digital educativa incluirá el desarrollo de competencias digitales enraizadas en los valores universales para el uso, el control y la creación de tecnología que dignifique y promueva la dignidad humana. Los tres niveles de estas competencias serán ciudadanía, creatividad y competitividad. Considero pues necesario incorporar la apropiación tecnológica desde los niveles educativos básicos. Perdón. Para ir desarrollando de manera gradual y orgánica una inteligencia digital en nuestra sociedad. Agradezco de nuevo la invitación a este relevante espacio de reflexión. No sin antes desear que sigan teniendo un excelente día todos ustedes. Y coincido con el legislador uruguayo, que hace hincapié también en el que toda esta transformación de desarrollo tecnológico que está muy acelerado a nivel mundial, que nuestros países latinoamericanos nos enfoquemos número uno en esta educación digital, porque estoy convencida que a través de esta educación digital podemos transitar y preparar a estos jóvenes estudiantes en todos los niveles educativos para enfrentar este nuevo reto tecnológico. La educación es la base principal para que en el futuro tengamos poblaciones que estén preparadas y que tengan y asuman el reto de incluirse en estas nuevas plataformas para que no exista ese desempleo laboral, pues que ya se está dando. Y por último, también citar que en México, a través de la, yo he sido coordinadora temática de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en México fue aprobada la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta nueva ley está enfocada fundamentalmente en el que el ser humano es el centro de esta ley, en donde nuestros científicos, tecnólogos e innovadores se enfoquen a resolver realmente nuestros verdaderos problemas nacionales. Que estos científicos nos aporten y nos apoyen con sus conocimientos para enfrentar esta nueva revolución industrial. Es muy importante entonces que como legisladores participemos en este tipo de foros internacionales, pero que también como legisladores nosotros aportemos cuáles son los avances, cuáles han sido las propuestas que hemos nosotros impulsado, que hemos respaldado para que lleguemos con insumos legislativos, los podamos compartir con todos ustedes y dialogar y digamos qué es lo que ustedes están haciendo en estos países latinoamericanos y qué es lo que nosotros estamos haciendo, compartir agendas para de este modo unirnos y caminar y enfrentar este gran reto de la revolución, de la cuarta revolución industrial que se está dando, pero a paso acelerado. Pues les agradezco nuevamente, que tengan ustedes un excelente día y muchas gracias por permitirme esta participación. Muchas gracias, diputada María Eugenia Hernández Pérez de México. Sin lugar a duda, la educación digital es fundamental. Disminuir esa brecha que se está aumentando producto del avance tecnológico que no permite a todas las personas tener un acceso a Internet. Chile queremos sacar adelante Internet como un servicio público, garantizarle a todas las personas, tal como se les entrega agua diariamente, camiones aljibe, pueden entregar los megabytes que corresponde para que puedan tener ese acceso digital. También felicitarla por su cumpleaños. Me enteré que hace 2 días atrás estuvo de cumpleaños, lo cual es muy lindo el poder tener esta oportunidad para compartir. Vamos a Perú ahora y con la congresista Carol Paredes. Congresista Paredes, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a todos y todas, distinguidas y distinguidos colegas, señor presidente de la bancada digital de Parlaméricas, senador Kenneth Poole, estimados congresistas, diputados, senadores, expertos internacionales,
y todos y todas las presentes en este valioso evento virtual. Es para mí un honor tener la oportunidad de participar en este diálogo abierto sobre un tema trascendental de importancia. El futuro del trabajo y los derechos laborales que tienen que ver con desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Allí yo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Parlaméricas por organizar este encuentro y por invitarme a compartir nuestras perspectivas. Y también que nos permita compartir las experiencias que tenemos desde nuestras funciones y responsabilidades que tenemos como políticos en estos espacios. Todos sabemos que vivimos en una era de transformación sin precedentes, impulsada por avances tecnológicos que reconfiguran las fronteras del conocimiento humano y las capacidades de la inteligencia artificial. Estos avances ofrecen un potencial enorme para impulsar el crecimiento, la innovación y la eficiencia en diversas esferas, incluyendo el mercado laboral. Sin embargo, es imperativo abordarlos con una mirada crítica para garantizar que este progreso no se logre a costa de derechos laborales y de inequidades sociales. La inteligencia artificial tiene el potencial de automatizar tareas repetitivas y predecibles, lo que puede liberar a la fuerza laboral para emprender actividades más creativas, complejas, y también plantea desafíos significativos en términos de desplazamiento laboral y la necesidad de una transición justa para los trabajadores cuyos empleos están en riesgo. Por ello, considero esencial que al contemplar la integración de la inteligencia artificial en el mercado laboral, aboguemos por políticas que promuevan la capacitación y también con la recalificación de los trabajadores. Es vital asegurar que los beneficios de la inteligencia artificial se distribuyan de manera equitativa y que nadie quede atrás en esta revolución tecnológica. Asimismo, es crucial que implementemos marcos regulatorios que garanticen los derechos laborales en contextos transformados por la inteligencia artificial. Esto incluye asegurar condiciones de trabajo dignos, proteger contra la discriminación y explotación y promover un diálogo social inclusivo que involucre a todos los actores relevantes. Quisiera aprovechar esta oportunidad para aportar del cómo podemos desde el ámbito legislativo fomentar la creación de políticas que no solo anticipen los desafíos que la inteligencia artificial plantea al mercado laboral, sino que también maximicen sus oportunidades para mejorar las condiciones de trabajo que realmente se necesita para promover la inclusión social. Desde el ámbito legislativo, se puede fomentar la creación de políticas que anticipen esos desafíos que la inteligencia artificial plantea al mercado laboral. Al mismo tiempo, maximice sus oportunidades para mejorar las condiciones de trabajo. Además, desarrollar marcos regulatorios que garanticen el uso ético de la inteligencia artificial, incluyendo la protección de datos y la privacidad, la transparencia en los algoritmos y la prevención de sesgos discriminatorios. Estas regulaciones deben ser diseñadas para proteger a los trabajadores, asegurar prácticas justas en el empleo. Por una inclusión y equidad laboral, se necesitan crear políticas que promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a las oportunidades generadas por la inteligencia artificial. Esto puede incluir incentivos para empresas que adopten prácticas inclusivas y la implementación de programas dirigidos a grupos históricamente marginados o en riesgo de exclusión. Creo que se debe fomentar la innovación y la competitividad, legislar para apoyar la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial, así como su adopción en sectores estratégicos. Esto puede incluir financiamiento
así como para apoyar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial, como su adopción en sectores estratégicos. Esto puede incluir financiamientos para incentivos fiscales para la innovación y colaboración público-privada que impulsen la competitividad y la innovación de colaborar en la parte, lo que nosotros decimos, que se impulsen la competitividad y la creación de empleos de calidad. Por último, establecer estándares laborales mínimos para trabajos generados en el contexto de la economía digital, asegurando condiciones de trabajos dignos, horarios justos y derecho a la desconexión. Implementar estas estrategias requiere una visión de futuro y un compromiso con la adaptación continua de las políticas a las rápidas evoluciones tecnológicas. La clave está en encontrar el equilibrio entre promover la innovación y proteger los derechos laborales en un mundo cada vez más digitalizado. Actualmente mi despacho está trabajando un proyecto de ley sobre los DEFACs, que tiene que ver creados por inteligencia artificial, lo cual no está regulado en el Perú. En este sentido, este evento contribuye en ampliar mi producción legislativa para estos tipos o estos nuevos escenarios. Y si hablamos del Congreso de la República, existen dos iniciativas legislativas que tienen relación con la inteligencia artificial, de las cuales dos tienen relación directa con el tema que estamos tratando ahora. Es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país, y ley que regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el Perú. Concluyo mi intervención subrayando la importancia de abordar estos desafíos con un enfoque colaborativo y multidisciplinario. Solo mediante el esfuerzo conjunto de todos y todas y el compromiso de los diferentes sectores donde estamos, nosotros la parte política, la parte social y económica, y no podemos dejar de lado la academia, podemos garantizar que el futuro del trabajo sea inclusivo, justo y sostenible. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por su atención. Quedo atento a las valiosas aportaciones de este diálogo y sobre todo también a empezar a trabajar lo que es, nosotros decimos, la legislación comparada en la que podamos compartir estos espacios y estas experiencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista Carol Paredes de Perú. Tenemos efectivamente que preocuparnos de crear incentivos, ese es el mecanismo adecuado, pero también regular. El derecho a la desconexión es un derecho que tiene que quedar establecido. Nosotros hemos avanzado legislación que se la podemos compartir. Vamos a despedir, pero le vamos a dar la palabra antes a la asambleísta Luzmila Abad, que tiene que ingresar ahora a su parlamento, pero antes se nos va a dirigir. Luzmila, tiene la palabra. Sí, se me escucha. Se le escucha muy bien. Muy amable, gracias. Estimado senador, muchísimas gracias a cada uno de los que conforman el grupo Parlaméricas. Para nosotros es un gusto. Desde el Ecuador soy asambleísta nacional. Estoy conformando dentro del grupo de la Comisión Especializada Permanente Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. De igual manera, presido el grupo de Parlamento Abierto de la Asamblea Nacional del Ecuador. El día de hoy, tratar de este tema muy importante que ya ha venido familiarizándose el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, todavía sigue siendo un desafío porque no sabemos cómo aprovecharlo como oportunidades y de pronto puede convertirse en amenazas. El tema legislativo en el país, en realidad nosotros estamos en una era que queremos transformar el camino, por ejemplo, a la industria, que queremos innovar algunos de los derechos, que es tener el acceso a la red vial estatal, buscar el servicio de alcantarillados, de agua, el tema de electricidad. Pero en realidad la tecnología es una de las carencias muy grandes, incluso se está constituyendo como un derecho privado. Y al ser un derecho privado, pues naturalmente las leyes del Ecuador siguen dejándole como un esfuerzo del sector individual, más no como una política pública, e incluso
dentro de la plataforma de la educación, estaríamos en deuda en el Estado ecuatoriano, porque tendría que ser una obligación de los ministerios de educación, del CENESID en el caso de la educación superior, que todas las aulas, ya sea de inicial, de educación media, del bachillerato, de las universidades, sea como una obligatoriedad tener la tecnología en cada una de estas aulas. Y ahí permitiríamos, en realidad, encontrarnos de forma no muy brusca con el tema de la tecnología, con esta nueva transformación, como mencionaba al principio, de que al inicio era todo manual, todo era la fuerza mecánica. Incluso una compañera congresista del Perú ponía un ejemplo, como aquí en el Ecuador, en la era que los ciudadanos o los agricultores llevaban a los bueyes o a los toros conocidos que remuelquen el suelo para cultivar. Pero luego vino la era de la industria y es el tractor el que ahora tiene que realizar este trabajo, pero ya estaría una persona adaptada a esta tecnología, perdón, a esta era de la industria. Pero la tecnología a través de la inteligencia artificial supera todo límite en el tema de la salud, en el tema de la robótica, en justamente lo que hablábamos al principio, que estos trabajos de complejidad intelectual, en el tema de computación, todo esto eran unos trabajos, o son hasta ahora, trabajos muy bien remunerados, porque es un esfuerzo mental, es un esfuerzo de cálculo rápido, inmediato. Sin embargo, la inteligencia artificial vendría a reemplazar estos algoritmos predecibles, o sea, que al final del día, lo dice ya el Banco Interamericano Mundial, que existiría casi como un 60% de brecha de desplazamiento de estos sectores humanos que hoy están laborando. Y si nosotros vemos con gran susto y preocupación, ¿qué imaginar del país de Ecuador, que es un país que tiene múltiples crisis, entre las económicas, entre incluso el tema de crisis ambientales y el tema de la marginación en la educación rural? Y otro problema estructural, el patriarcado. Acá la política ha sido muy masculinizada, que incluso en la Constitución del 2008 se ha permitido ya la oportunidad de las mujeres de participar incluso en la democracia, en la toma de decisiones. Sin embargo, los movimientos políticos no lo han hecho y ha tenido que generarse una reforma en el Código de la Democracia en el 2021, donde obliguen a los movimientos políticos a poner el 50% de mujeres y el 50% de hombres. De ahí la brecha de desigualdad que se sigue sintiendo en las partes rurales de la Amazonía, más sentido porque incluso, como mencionaba, que la tecnología acá en realidad es menos desarrollada, es casi invisibilizada. Por ello sería más bien compartir esta reflexión que me queda también para mi país, Ecuador, que se tendría que conectar los ministerios del Estado, la Asamblea Nacional, a generar una política pública para que la educación, la transformación de la ciudadanía se pueda adaptar a esta nueva era digital, porque el mundo siempre ha sido competitivo, pero hoy nos encontramos competitivos no entre los humanos, sino algo que el mismo humano construyó, la inteligencia artificial. Por ello, de parte nuestra, más bien compartir con todo el grupo de Parla Américas, tener este espacio también del trabajo, que es muy importante, que dignifica a los seres humanos, tenerlo como una prioridad. Igual tenemos que discutir la Agenda 2030 y ahí tiene que estar ya apalancado o anclado este tema de la inteligencia artificial, porque la ciudadanía está muy ocupada en temas del día, del quehacer, si consigo un trabajo, si tengo que llevar el pan a la casa de mis hijos, pero estamos dejando a lo mejor el tema de la inteligencia artificial para que siga siendo un instrumento de los países más desarrollados y que los países menos desarrollados
como somos los de Sudamérica, en el caso del Ecuador, terminemos siendo consumistas y prácticamente nos dejen desplazados del tema laboral por la inteligencia artificial. De manera especial también es mi preocupación por las mujeres de la ruralidad, que por el tema de la educación han tenido esta brecha de desigualdad, y hoy si no ponemos como prioridad la educación que vaya de mano con la tecnología, realmente tendríamos de aquí a lo mejor en 10 o 15 o hasta 20 años las mujeres con una brecha de desigualdad mayor en la oferta laboral que ahora en la actualidad se ha venido viviendo. Por ello, mi mensaje de estar unidos todos y cada uno de los países que tenemos esta preocupación de estar menos desarrollados en la tecnología de la inteligencia artificial. Como Ecuador vamos a estar muy atentos, muy articulados con los países que hoy estamos tomando en consideración que es prioridad hablar de la inteligencia artificial, cuánto va a afectar en el tema laboral. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Y es mejor tener estas reuniones para así ir abordando una agenda inclusiva que no excluya a nadie. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a la asambleísta del Ecuador, Luzmila Abad, sus importantes reflexiones. Le deseamos lo mejor en la sesión plenaria, ya va a tener que retirarse. Todo lo que se está diciendo, aparte de quedar grabado, se está usando como notas para generar después algunas propuestas que podamos concluir. A continuación, vamos a dar la palabra al miembro de la Asamblea Nacional de Surinam, señor Kishan Ramsukul. Kishan, tiene usted la palabra. Thank you very much, Senator. It's an honor to be presenting here for all of my colleagues from all over the Latin America and the Caribbean. A lot has been said already, so I will try to keep it short. Let me start by saying your presentations were really insightful and eye-opening. The effects of artificial intelligence are forecasted to impact every aspect of society, so we have to be ready for it. And while the AI is rising rapidly, our region yet has to develop strategies and national policies to manage the impact of AI. And while the discussions have not even started in Suriname, our citizens interact with the AI in daily life. People are already implementing artificial intelligence in their daily tasks. And AI is also generally in Suriname contributing to improve performance and productivity. When it comes to labor and employment, also in Suriname, we will have a significant impact from artificial intelligence, especially because we are now coming back from a real, a great economical recession. So I think the impact will be bigger in Suriname than in most of the region. But still, when starting with a discussion about artificial intelligence in Suriname, I think we have to look at the opportunities that AI provides for our ongoing economic challenges, social challenges, and security challenges. I think AI can do a lot to improve in these sectors. But on the other side, there are great challenges, as a lot of you have already stated. I think one of the most important one is citizen data and privacy protection. I am the chairperson of the legislation. We are still in the process of discussing it. It took me already 3 years to
prepare this legislation together with the government, together with the stakeholders. And now we have the IDB who is also supporting us. So we hope to finish that this year. And last year I have decided to implement artificial intelligence into this privacy act that we are preparing. So I hope that will be one of the first steps for Suriname towards regulations of AI. But it's still a long process, but it is a good point to notice. I think the bigger challenge in Suriname is the lack of knowledge, skill, and information among my fellow lawmakers. This is another setback we have to be able to regulate and form policies concerning artificial intelligence. This also mirrors the difficulties we encountered with the Privacy Act. So last month, we had some labor laws that we had to change them. Minimum loan and some other laws. And that's when I also said we have to take into consideration artificial intelligence. But I think they don't get it. I think there is a lot we can improve on among our colleagues. So I keep trying to bring it up on every discussion we have in the parliament, but they don't get the importance of artificial intelligence. Aside of our lawmakers, parliamentarians in Suriname, we also need to look at our workers to gain the skill to work with artificial intelligence. And not only artificial intelligence, but also new technologies. In our country, we are behind in technological development, but if we look at the younger generations, they are steps ahead into this whole technology system we have now. So that's also brings to a point where we have to implement artificial intelligence into our education system, especially the ethical side of it, because you can use artificial intelligence for something that is good, but it can also be misused. So we have to add that to our education system. One of the tools that I find very useful that we have is the UNESCO Caribbean AI Policy Roadmap, which proposes a framework that is built on 6 principles. So this can help us in the Caribbean especially, because I see we have the similar situation in some of the countries. So this can help us to work towards regulating AI in a better way. And another tool, another best practice is the AI Act of the European Union. Still, I'm looking forward to what we can learn from this network, from you all. I think the senator from Canada stated that we have to work together. I think everyone knows that we have to work together in this region to better regulate AI and to make the best use of it. So thank you very much for this opportunity again. And I think I will conclude with this. Thank you very much. Thank you very much, Kishan. Muchas gracias por haber podido compartir estas reflexiones. Efectivamente, necesitamos cooperar entre todos.
Esta es una alianza entre los diferentes parlamentos, pero escuchando siempre expertos. Por eso quiero dar la palabra a continuación desde Argentina a la doctora Cecilia Daresi. Adelante, tiene la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar acá hoy con ustedes. Gracias al senador Kenneth Pugh por invitarme y por abrirme las puertas. Bueno, mi idea era un poco hacer como una especie de reflexión final acerca de los valiosos aportes que escuchamos hoy y contarles que estoy colaborando como asesora de la bancada digital de Parlaméricas. Entonces, el objetivo principal era ponerme a disposición de todos ustedes para colaborar en cualquier necesidad, reflexión o material que necesiten sobre esta temática que es de suma actualidad y suma preocupación. Hice como un par de anotaciones en base a los valiosos aportes que ustedes estuvieron haciendo a lo largo de esta charla y quería como destacar algunos puntos simplemente a modo de reflexión y como, vamos a decir, como para ir de cierre. Y creo que de cara un poco al futuro que nos espera. Nunca acá me apareció un mensaje. De cara un poco al futuro que nos espera y los enormes desafíos que tiene nuestra región frente a la llegada de la inteligencia artificial. Uno de los puntos que se trató que me parece de suma importancia es la reciente aprobación, aunque todavía le falta un pasito más de comprobación jurídico-lingüística del AI Act, ¿no? Y como bien decía el senador Puch al principio, no se trata de copiar y pegar, lógicamente, este tipo de legislación, pero lo que sí es importante tomar estos avances que vamos teniendo a lo largo del mundo en materia de regulación de inteligencia artificial para analizarlos y ver qué nos puede servir de esas experiencias ya transitadas para nuestras latitudes, ¿no? Respetando siempre nuestra tradición y nuestra identidad. Celebro en ese sentido que hay muchísimos países y hoy lo han compartido muchos parlamentarios y parlamentarias acerca de los proyectos de ley que ya están empezando a trabajar esta temática. Eso es muy importante porque es una manera de presentar el tema, debatir el tema y empezar a construir puntos críticos de reflexión, pensamientos, construir un diálogo que es lo que más necesitamos sobre esta temática. Sobre todo porque, si bien la legislación es sumamente importante, también que los temas se empiecen a debatir generan conciencia social. Y hay muchos casos donde la conciencia social es muchas veces el motor que nos ayuda a que estos temas salgan a la luz y se debatan, sobre todo cuando vemos casos de algoritmos que generan claros casos de discriminación. Un punto que yo quiero destacar acá, aprovechando este valioso espacio que genera Parlaméricas para debatir sobre estas temáticas, es la importancia de que nuestra región pueda caminar como un bloque, es decir, unir fuerzas y tratar de crear marcos regulatorios lo más armónicos posibles. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, disruptivas, no reconocen fronteras, ¿no? Un ejemplo claro fue lo que ha pasado con las plataformas digitales como Uber, Airbnb. Han existido numerosos fallos judiciales, resoluciones que han querido prohibirlo y han ganado la batalla, ¿no? Eso un poco nos marca, por un lado, el enorme poder que tienen estas plataformas, que eso es indiscutido, al punto tal que ya hay estados que están poniendo embajadas en Silicon Valley. Entonces, creo que la manera de poder proteger más nuestros intereses y nuestra identidad común frente a esta tecnología, que repito, no reconoce fronteras, es tratar de movernos como un bloque, de aunar nuestras fuerzas y de tener legislaciones lo más armónicas posibles. ¿Por qué? Porque si nos movemos como bloque es mucho, entre comillas, si me permiten la palabra, más sencillo para poder hacerle frente al poder que tienen estas grandes tecnológicas, que es verdaderamente abrumador porque es un poder no solo económico, sino también de facto y de información y de datos, ¿sí? Tienen muchísimo más información y datos que las que tienen nuestros propios estados. Y como saben, pueden manipular e influenciar en las opiniones del electorado y manipular e influenciar en una elección. Entonces, es sumamente importante tratar de armonizar, ¿no? Hay muchos principios éticos de inteligencia artificial y principios internacionales. Y en este sentido, creo que el horizonte y nuestro denominador común es
crear una inteligencia artificial inclusiva y que no discrimine, ¿sí? Hoy hablaron también muchísimo de que al fin y al cabo esta tecnología lo que termina es reforzando estas brechas sociales que marginalizan a grupos vulnerables y minoritarios que siempre estuvieron marginalizados. Entonces, lo que queremos tratar de construir es una tecnología que justamente tenga el efecto contrario. Es decir, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para la inclusión siempre y cuando trabajemos para ello. Y trabajar en ello es exigirle a los que construyen esta tecnología que respeten estos principios éticos. Los principios éticos son muy lindos, pero son principios éticos, que no son vinculantes, ¿no? Entonces necesitamos que la ética, la gobernanza ética de la inteligencia artificial sea vinculante para la construcción de la tecnología a los fines de estas brechas sociales que tanto queremos cerrar y combatir, no se sigan agrandando y afianzando. Entonces, a modo de conclusión, creo que lo que yo me llevo hoy de los interesantísimos aportes y reflexiones que tuvimos a lo largo de esta jornada es que tenemos que llevar a la acción, que tenemos que no solo debatir, crear espacios de diálogo, pero también creo que tenemos una responsabilidad enorme para reivindicar nuestra región y para proteger nuestra región del avance, del mal uso de la tecnología, de llevar a la acción todo esto que estamos proponiendo y tratar de bajar, digamos, a la práctica y a los hechos este deseo de tener una tecnología que sea ética y al servicio de las personas y no lo contrario. Así que muchas gracias y nuevamente feliz de poder compartir este espacio con la bancada digital, que me hayan abierto las puertas. Es un espacio muy enriquecedor y obviamente a disposición de todos y todas y cada uno de ustedes para colaborar y construir sobre esta temática. Gracias. Agradecemos a la experta Cecilia Anese, que es de Argentina, nos está dando su visión. Invitarlos a seguir también sus publicaciones. Ella va a estar apoyando como experta a la bancada digital. Así que también quienes de otros países quieran aportar con sus expertos van a ser muy bienvenidos. Recordar que la semana pasada un grupo de 20 parlamentarios, América Latina, el Caribe y Canadá, participaron en Washington con la OEA en reuniones de alto nivel. Por eso vamos a dejar con ustedes ahora a César Parga, jefe de la sección de competitividad, innovación y tecnología de la OEA. César, tienes la palabra. Muchas gracias, senador, y un privilegio poder estar con ustedes. Sabemos que estamos sobre el tiempo, pero quisiera compartir algunas reflexiones. Principalmente es una serie de oportunidades de colaboración. Como se mencionó, tuvimos el privilegio de poder presentar algunos de estos temas a la delegación de Parlaméricas que estuvo en la OEA, y en ese sentido quisiera destacar que desde la OEA hay tres niveles de cooperación interesantes para los parlamentarios en su labor tan importante en temas como la inteligencia artificial. Al nivel de políticas públicas, la OEA convoca diálogos y reuniones ministeriales y de alto nivel aproximadamente cada 3 años en los distintos temas de desarrollo. En noviembre próximo, noviembre 7 y 8, se convocó ya a la reunión ministerial de ciencia y tecnología a realizarse en la ciudad de Washington, y entre los objetivos principales se encuentra la definición de algunas prioridades regionales de todos los países de las Américas sobre el impacto y las oportunidades en las tecnologías transformadoras, incluyendo la inteligencia artificial, los potenciales y soluciones que estas tecnologías pueden aportar a los imperativos del desarrollo, pobreza, inequidad, conectividad, las brechas económicas, digitales y otras, así como el impacto del cambio climático y los retos relacionados a este tema. También uno de los temas centrales es la necesidad de compartir buenas prácticas, experiencias y fortalecer la cooperación regional en las Américas para el desarrollo e implementación de políticas, sistemas regulatorios, institucionales y legales que permitan el desarrollo seguro, efectivo y confiable de la inteligencia artificial en las Américas. Así que en ese sentido es un tema fundamental colaborar en este espacio. También otros dos temas que quisiera destacar es el tema de talento, las habilidades relacionadas a la tecnología y especialmente a la inteligencia artificial.
es un espacio que ya se ha cubierto en varias de las excelentes intervenciones que hemos tenido el privilegio de escuchar. Quizá de los retos a mencionar es que además de del desarrollo de habilidades, hay también una falta de conexión entre las oportunidades de empleo, que al parecer tenemos 4 de cada 5 compañías tienen problemas para conseguir trabajadores, mientras que por otra parte hay oportunidades en los 154 millones de jóvenes entre 15 y 29 años en América Latina y el Caribe por desarrollar estas capacidades, no solo en tecnología básica, sino en distintas habilidades blandas y complementarias que permitan avanzar sus oportunidades para empleos, pero también emprendimientos en estos espacios. En ese sentido, con el mandato ministerial, la OEA lanzó una academia para jóvenes sobre tecnologías transformadoras para generar entrenamiento y certificaciones para jóvenes de la región. Hoy en día hay 34 mil inscritos, así que invitamos a todos los Estados miembros, a todos los países, a Parlaméricas, a colaborar en este tipo de iniciativas. Y finalmente, otro tema a destacar es la posibilidad de compartir capacidades en temas de investigación que permitan que las tecnologías transformadoras y la inteligencia artificial lleven a resolver los imperativos principales de desarrollo. En ese sentido, se ha lanzado una iniciativa de centros de excelencia, una red regional en el marco de la OEA, que incluye ya algunos centros que se han incorporado, como el Centro de Excelencia en Blockchain en el estado de Hidalgo, en México, el Centro de Excelencia en Robótica e Inteligencia Artificial en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA de Chile, así como el Centro en Nanotecnología y Materiales Avanzados, CEMAT, en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, y un Centro de Excelencia en Innovación en Tecnologías Transformadoras para la Economía Circular en Córdoba y de Biotecnología en Proceso en Panamá. ¿Cuál es el sentido? Es poder a nivel regional, pensar en cómo construir soluciones en temas de perspectiva tecnológica, avances de escenarios de futuros, pero conectar las capacidades entre las universidades, las industrias y las regiones para construir realmente posibilidades de avanzar en materia de inteligencia artificial, su desarrollo y aplicación. Finalmente, senador y quienes nos acompañan, quisiera destacar en materia de talento, la iniciativa que el CENIA ha liderado, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que es uno de los centros de excelencia reconocido por la OEA, con el apoyo del BID, el Banco Interamericano, la CAF, la OEA, también la UNESCO y otros socios públicos y privados, que realizó un análisis del estado del arte en cuanto al desarrollo y distintos elementos de la inteligencia artificial en 12 países de América Latina. Constituyó un estudio bastante interesante y además podemos decir pionero en la región para identificar los factores que pueden permitir desarrollar la inteligencia artificial, cuál es su nivel de desarrollo en cuestión de investigación, así como en la percepción que hay en la región sobre este tema y posibilidades de generar capacidades económicas, académicas y de expertos en la región. En cuanto al talento, para terminar, los diagnósticos nos dan información muy valiosa que creo que recomendaría revisar como un punto de partida. Primero, en temas de podemos decir literalidad o capacidad de utilizar la inteligencia artificial a todos los niveles de la población, comenzando desde las escuelas hasta los niveles más avanzados, porque no todos necesitan ser expertos en computación, pero sí es importante saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son los límites y oportunidades de la inteligencia artificial. Cómo desarrollar también formación para ya la fuerza laboral en materia de inteligencia artificial. Y en el caso de las capacidades tecnológicas de la fuerza de trabajo, también cómo identificar factores que permitan conectar las capacidades básicas con las más avanzadas a nivel técnico, así como las disruptivas. En ese sentido, hay retos por conseguir la data en todos estos temas, pero también en desarrollar programas que puedan compartir mejores prácticas y generar soluciones a nivel de toda la región. Así que el otro tema que trata el índice es la fuga de talento y cómo resolver esta interconexión entre el talento, las necesidades y las posibilidades en la región.
Senador, muchas gracias por la oportunidad, también al equipo de Parlaméricas. Disculpas por ir tan rápido, pero sabemos que es importante atender a los tiempos y nuestro ofrecimiento y agradecimiento por poder seguir colaborando en estos espacios. Felicitaciones por el foro. Muchas gracias, César Parga. Agradecer a la OEA ese esfuerzo gigantesco que están haciendo para poder impulsar y promover precisamente lo que tenemos. Quiero dejar la palabra ahora a la Secretaría Internacional. Quizás una de las recomendaciones es hacer circular este estudio que se hizo en los 12 países respecto a cómo están enfrentando la inteligencia artificial. Es un buen documento que hay que ver si está en inglés o no y si no, ver cómo se puede traducir para poder compartirlo entre todos. Le damos la palabra a Alicia Todd ahora para que se pueda dirigir al presente y así vamos a ir concluyendo. Thank you so much, Senator Pugh. Look, before I move on, before the future of time, we're not able to invite our colleague who is here from Digital Moment, Indra Kubicek. But I just want to say, maybe Indra, if you'll let me, I'll eventually introduce you to our colleagues at the OAS and others. But she just sent me a note with a reflection that I thought was really interesting for what we just heard from our OAS colleagues. Indra works for an organization that is working with young people or to educate young people on and she noted, though, a challenge we will have in our education system here, though, as we think about this, is really about that the teachers, the educators, the parents who are the ones that we're asking to help educate our young people, they themselves do not necessarily have the skill set for this new emerging technology. And so that's going to be a gap that she's seeing here in Canada, but something that we have to think about, because I hear a lot about us investing in education for young people, and that's important, but are we making sure that we're filling that gap in the educators and the, you know, who are educating young people? How are we filling that gap to make sure that they are themselves capable of understanding what are the opportunities with these technologies, what are the challenges, and how they're educating in our systems our young people for this new emerging job world? Indra, I hope I caught most of what you would have said. I'm sorry that we didn't have time to bring you into this discussion. Look, I just wanted to, we're moving to close, we're past time. For this reason, I have elected, we are going to not do the evaluation, which is usually when I would put you on the spot here to evaluate the session and tell us how useful it was to you. I will ask of all of you, we will send following this session, we always send a thank you email to all participants. In that, I'm flagging, you will receive links to the presentations that were shared here in all of the languages, so English, Spanish, and Portuguese. Those are also available on our website. You will also receive a link to a video of the session, so we do post that as well. If you have other colleagues who you wish could have been here, or their particular presentations you found useful and you wish you could have them, listen to them again, this will be made available as well virtually through our YouTube channel. But I will, in that email, send the evaluation. So I'm pleading with you, please do us the favor, do a solid favor and answer the evaluation. It's very helpful for us to have this data to understand how our work is helping you in your work, to help give us feedback on how we run these programs. Data is key for us and also for our donors. I have to say thank you here now to the Government of Canada through Global Affairs Canada for giving us the resources that they do to allow us to undertake this work with you. That's it, Senator Pugh. That was my administrative wrap up. I'm going to pass it to you to close out this wonderful session. Thank you, everyone, for being here today. Thank you, Alicia. Muchas gracias a todos. Ha sido realmente un privilegio poder conducir este panel de primer nivel. Primero, agradecer a las dos expertas, a Ana Virginia Moreira, ella quien desde la OIT y ahora desde Lima para nuestro continente está preocupada. Con ella podemos avanzar en políticas públicas, la invitaremos a ayudarnos a hacer esta transición a un mundo digital que hoy con la inteligencia artificial está acelerada. También a Livia Gouveia, que nos está planteando los problemas graves que existen en el ámbito del uso de la inteligencia artificial con todos estos sesgos, con todos estos estereotipos de género que tratan de generar algún impedimento para que específicamente las mujeres puedan avanzar. Eso tenemos que regularlo, verlo bien, tiene que ser parte de las medidas. A los colegas que se unieron hoy, desde Canadá al honorable senador René Cormier, por compartir su experiencia, su visión desde Canadá. Desde Brasil, al diputado Jorge Brás, quien estuvo con propuestas muy claras y también señalando lo mismo respecto al empleo de la política pública europea. A la asambleísta del Ecuador, Luzmila Abad,
a la diputada de México, María Eugenia Hernández. También tuvimos al diputado Alejandro Moreno de México, el presidente del PRI, quien se unió a la discusión. Del Perú, a la congresista Carol Paredes. Y también de Surinam, al miembro de la Asamblea Nacional, Quillán Ramschul. Y de Uruguay, a Rodrigo Goñi, a quien también le agradecemos. Las intervenciones de la experta Cecilia Danesi y de César Parga nos ayudan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Está en nosotros. Tal como Alicia lo dice muy bien, nuestros problemas son sistémicos. Ni los tutores ni los padres tienen la capacidad para enseñar a los niños. Y nosotros les decimos a las niñas y los niños que son nativos digitales. Yo creo que en ausencia de esa mamá o papá digital o tutor digital, tenemos huérfanos digitales, digital orphans. Entonces, ese es un problema grave que tenemos que reconocer y destacar. Dar la oportunidad también de la conectividad. Quizás se convierta hasta en un derecho humano, de humanos, el poder tener y garantizado un acceso seguro para poder tener oportunidades en un mundo que va a ser muy digital. Y entender que la inteligencia artificial, si bien tiene riesgos y amenazas, una vez conocidas, pueden ser mitigadas y siempre la oportunidad tiene que estar. Por eso el uso ético y responsable de la tecnología siempre. Hoy se llama inteligencia artificial. No sabemos qué va a ser en 5 o 10 años más, pero siempre desde la perspectiva de proteger a las personas, sus derechos, donde estén, en el mundo físico y en el mundo digital, nos va a orientar para hacer mejor política pública. Agradecer también a la organización, a la Secretaría Ejecutiva de Panamérica y al Gobierno de Canadá por permitir que estas actividades puedan seguir ocurriendo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y esperamos vernos pronto en estas sesiones que tenemos en el ciberespacio. Esta ha sido la forma de cerrar, agradecerle a cada uno de ustedes y esperamos reunirnos muy pronto. Muchas gracias.